hoy tenemos directazo full de lujo, señores. Bienvenidos para todos, qué placer tenerlos acá. Espérate que no te ves, vos aquí como que estás huyendo de aquellos que nos andan buscando. ¿Quién no se ve? Que la barba de este no me deja ver. Bien. Bienvenidos, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos invitados de lujo. Es la primera edición de muchas que tenemos planeadas hacer para ustedes. Yo sé que muchos saben que de fútbol sé muy poco, pero quiero que recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestros invitados especiales que vienen directamente desde las canchas, señores. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a la Chilindrina. ¡Se verga! ¡Saludos! Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al mero Emerson Vélez. ¡Puta! Son los rostros, señores. Y también tenemos de invitado especial a Roger. Jairo. Es que ya le empecé cagando, gente. Yo aquí. Pero bueno, ¿Jairo qué? López, señores. Es que esto más a última hora no me dicen ni mierda. Y tenemos al especialista allá atrás. López también vos vas a ser. No, tío Barba. Sí, son hermanos. Tío Lengua, güey. Mi chat era pícaro, pero no sé. El de primera pregunta a todos. Ya viene, cerote. Ya viene la viejita. Ya viene. Tenemos también a Jimmy López. Eso es verga, hijo puta. Qué cuadrilla, man. Bueno, usted se estará preguntando, ¿y qué hacen ese vergo de cerotes ahí? Fácil. Les queremos contar que mañana tenemos un evento que está organizando el mero Jimmy que tenemos atrás de nosotros. Un evento que va a ser en beneficio a Soyapango Fútbol Club, ¿verdad? Sí. Así es. Se los voy a mostrar por acá. El evento va a estar, ¿cómo se puede decir? Va a estar dirigido. Complementado, algo así, ¿verdad? No, es el, bueno, hay que mencionar. Venite, maje, que muy lejos está, cerote. Venite. Puta, hijo de puta. Este equipo que ustedes están viendo, lógicamente, ¿verdad? Ajá. Es los cracks, o sea. Ajá. Está el equipo de primera división, que es Soya, pero los importantes, ¿cómo fue que usted dijo? La figura, las estrellas de este equipo. El portero va a ser el gordo, definitivamente. No, lo van a matar. No pasa nada en la meta pequeña, no pasa nada. Puta, en serio va a ser. Van a meter a jugar a Jairo. ¿Jairo juega bien? No, si va a jugar, va a estar convocado. No hay más. Más en serio va a estar en la meta. No, va a ser el director técnico, ya habíamos hablado. Hijo de puta. El Pato yo lo he visto jugar, ya hemos jugado juntos. Uh-huh. ¿Te acordás la vez que jugamos? Calle, además es solo metiendo pata, pasa. De ahí, vos, lógicamente, que también. Malísimo, más. Es mejor jugar con un pedazo de mierda. Don Chiri. Malísimo también. Baby Meshi. Puta, ni se diga. Dennis, Chamagua. Paleta. El Paleta, uh-huh. Los muchachos. Que uh-huh. Ya vienen en camino los muchachos. Puta, también. Se va a llenar de bolos esta mierda. Y algo muy importante. Uh-huh. Que tenemos como la Kings League, el jugador número 12. Hay un jugador especial. El jugador número 12. Okay. Que no está ahí. No está ahí. Pero va a venir ahora. Sí, va a venir ahora. Eso es verga. Bueno, eso. ¡Eh! ¡Puta! Piso. Bien. Les quiero contar, señores, que esto va a ser realizado el día de mañana a las 6 de la noche en el Multigimnasio Don Bosco, en la Universidad Don Bosco, obviamente. La entrada es para niños $1 y adultos $2. Mañana nos puede ir a ver en vivo a todos nosotros. Aquí hay exjugadores de la Alianza, jugadores que también jugaron en el Tecla, otros que jugaron en el Marte. Santa Clara. Yo fútbol sala. ¿Solo fútbol sala? Fútbol sala. Qué caro, dice Charlie. Come mierda, hijo puta. A ver. Dice, ¿dónde va a ser? Dice, ya les dije, más bien, saludo a la Chili, dice, y al Chamagua de parte de Napo, dicen. Napito, saludos, mi viejo. Ahí estamos, mi viejo. A ver, mira, nosotros tenemos una costumbre que antes de empezar el directo damos las buenas noches a la gente. Así que como yo le doy las buenas noches a todos, hoy lo van a hacer todos ustedes. Se van a acercar un poquito y aquí en el chat la gente les va a dar las buenas noches, ¿les parece? Es que los veo nerviosos, más, ¿qué les pasa? Tranquilo. No perdieron, nene, dale. Franco, empieza. Va, démosle pues, vamos a ver si es cierto. Va, la gente va a dar las buenas noches y ustedes los saludan. A ver si es cierto. Va, dele. A ver, señores, buenas noches para todos, por favor. A ver qué dice el chat. Ahí están todos, mira, ahí están todos. Venga, lean. Ahí, buenas noches, aquí están los nombres. Noches. Carlos Orellana. Dale, lee los nombres. A ver, buenas noches a todos. Carlos Orellana, buenas noches, hermano. José Castro, buenas noches. Yajaira Alvarenga. Dale, Chili. Hey, buenas noches. Calor, Orellana. Buenas noches. Gus, buenas noches.
Mario López, buenas noches, viejos. Saluden, mis viejos. Henry Morales dice ahí también, buenas noches. Michi Mejía, saludos. Saludos, sobrina. Sobrina, sobrina. Algún tío pícaro tuve por acá. Gaby Pineda, saludos, Rocío, saludos. Gaby Pineda, buenas noches. Todos los que sintonizan este canal, buenas noches. Estamos para cualquier pregunta ahí en el chat. Se verga. Muy bien. Ahí está la gente. ¿Cómo estamos, Armando? Hey, muchachos, ¿cómo estamos, Suave? ¡Ey, un placerazo ahí! ¡Puta, qué de verga! ¡Una mierda, gente! ¡Plática de bolos! A ver. Puta, pero no le daba las cervezas a estos dos. Ya se le pone a tres. No tomamos. Aquí las tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Puta, pero en serio! Vaya, miren. Salud. Quiero que más o menos. Salud. Ese la puta empezamos. Salud. ¿Y por qué en vaso ahí? Lo que pasa es que es especial. Mira este, güey. ¿Cómo ha cambiado, güey? ¡Puta! A ver, quiero que más o menos le cuenten a la gente cómo es la dinámica del partido de mañana y cómo se dio, o sea, quién empezó a organizar ese evento. Bueno, la intención del evento es para acercar a la gente a Zoya, uh-huh. Ya que Zoya es el equipo con más títulos en el nivel nacional. Ok. Lo que queremos en este torneo, bajo la presidencia de David Melara, uh-huh. Es de que ver el multigimnasio lleno este torneo. Yo sé que va a costar porque el fútbol sala todavía está creciendo, pero con actividades así pienso yo que podemos ganar seguidores, podemos ganar gente que se emocione con el fútbol sala y pues estar con el escenario completo, con la gente apoyando y qué más motivación para los muchachos pues que tener a la cancha llena, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuáles son las diferencias del fútbol sala y el fútbol de 12? Chile. Las dimensiones. Espérate, son 11 o 12. No, 11. Puta, que soy bien cerote. El 12 es el que grita. El 12 es la hinchada. La a ver, dele. Vaya, mira, la diferencia en eso son cosas bien, bien puntuales. La cancha, el número de jugadores, ¿verdad? Los cambios. No se rían, cerote. Ajá, o sea, son cosas que son se ven así, pues ya en la realidad, pero. Es un juego muy dinámico, muy bonito, muy, muy táctico, uh-huh. Muy para muchos calles y igual para mucha gente inteligente porque es de jugar mucho con los números y con los juegos geométricos. Con los juegos geométricos. Ya está verga. ¿Cómo dice? Matemáticas. No, espérate. Explicarlo. Si se juega porque vaya. No, porque a sexto grado. Puta, no voy a hacer que mañana me lleve un estuche con una cuadra. Y después diga, no, esta mierda venimos. Lo que pasa es que se ocupa mucho eso porque, por ejemplo, las figuras tácticas, vaya, se ocupa un rombo, se ocupa los triángulos defensivos, triángulos ofensivos. En el fútbol sala. O sea, es más táctico, es algo que no cualquiera lo puede manejar, ¿verdad? Pero cuesta, pero se aprende, o sea, eso fíjate sí. Fíjate que yo te soy honesto, yo de fútbol sé poco, lo más cerca que he estado es jugar FIFA Street, no sé si alguna vez. Ah, pues lo mismo, que juegue FIFA sala. Street, porque son tres. Uh-huh. Entonces, en esa parte defensiva se plantean o dos atrás, uno adelante, o dos adelante y uno atrás. Ese es igual en el fútbol sala, claro. 3-3. O sea, no, son cuatro, pero según las situaciones se dan... De juegos de 3, juegos de 2, juegos de 1. O sea, eso, pero el juego en sí se ha hecho para jugar 1-1. ¿Has visto esta nueva modalidad que han creado los streamers de España y México que se llama la Kings League? Que realmente está despuntando. Hay muchos rumores que dicen que va a venir a El Salvador. Puta, yo creo que si viene va a ser un avance brutal. Tanto como el 7. Ajá, para los creadores de contenido. Nosotros con un equipo fuimos a concursar a un mundial que hicieron allá en Perú. Lo vi, creo que marcaste un hat-trick. Sí, recursaron. Puta, soy paloma, un hat-trick. Entonces, es una modalidad muy bonita también porque tiene tanto como de sala como de fútbol 11. Tiene una mezcla, ese juego tiene una mezcla porque las dimensiones son un poquito más grandes. Es como una, por ejemplo, los que están viendo la transmisión, que han jugado Papi Fútbol, saben que tiene más o menos un diámetro así. En México, en Argentina, en Uruguay, se juega bastante, en Brasil, no ni se diga, va. Aquí en Costa Rica ya se juega bastante la modalidad de fútbol 7. Uh-huh. Entonces, igual, va, es una cosa que tiene que uno ir aprendiendo de todo un poco, va. Pero ahorita nos estamos enfrascando más en el fútbol sala porque
ahorita nos debemos a Soyapango Futsal, ¿verdad? Ok. Yo me estaba viendo que después de que te retiraste de jugar en la primera división en un par de equipos de acá de El Salvador, te permitiste dar clases de aeróbicos. Pues sí, claro. ¿Cómo nació ese vacil? ¿Por los culos o porque te llegaba? No. Por zombie. Lo que pasa es que... Pero salen. No, pues sí, es que salen. No te lo voy a negar, papi, salen. O sea, espérate, me va a dar verga a mi mujer todavía. ¡Qué vergüenza! No, lo que te quiero decir es una cosa que cuando vos te retirás, hay una transición bien yuca, pues, para uno que ha vivido eso, porque fíjate que... como te dijera, después de comer bien rico, uy, venía a comer bien así como quien dice. Puta, después de atar pollito todos los días. O sea, comer salteadillo. Te toca de vez en cuando. Ajá, pero es una cosa que vos decís. Hecho mierda, sí. No, pero ¿qué voy a hacer? O sea, eso va. Ajá. Y te toca a veces estudiar para entrenador, pero cuesta encontrar trabajo. Pero ya después que hubo alguien que me ayudó en eso y pues... Gracias a Dios, pues yo le puse interés. Ya me gustaba cuando estuve inscrito en Metapan. Espérate, que mandaron dinero estos cerotes. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Que vive la alianza! Ya te la acabaste. No, no. Dale. Sí, como mandaron más plata. Espérate, todos ustedes jugaron en la alianza. Vos, bueno, vos pensabas. Yo jugué, pero en los viejitos, en la alianza master. Ya, ahora ya retirado. Campeón y toda. Yo jugué en la alianza. Todo lo que pueda haber alianza. Después te fuiste al Tecla, ¿verdad? Sí. Okay. Tecla, pero antes inicié en Luis Ángel Firpo. Puti, ¿qué se siente más jugar en el equipo más paloma del Salvador? Más paloma alianza. La alianza, claro. Man. Es... Yo no sé ni verga, gente, pero este, ustedes síganme. Este jugó en los tres grandes, solo le faltó uno. ¿Cuál? Este. Águila. Ah, puta. No, esta. Casi la clavo, man. No, la verdad que sí, jugar en los en todos los equipos es motivante, es algo que lo ha soñado, pero jugar en los equipos grandes con los estadios llenos siento que es una motivación extra, ya sea Firpo, Alianza, FAS, que me tocó jugar, con el tema de las barras es un plus, eso es un plus, o sea, a veces si ves una pelota que va para afuera, la corres y la llegas y la gente gritó, es como otra cosa más, o sea, son experiencias que, como dices, ni Mastercard, ¿verdad? Uh-huh. Así que... Son cosas lindas que nada más nos quedan, como dijo Selena, fotos y recuerdos. Pero hemos llegado. Puta, no, pero solo el hecho de haber pateado esas canchas con esa camiseta puesta. Firpo, ¿quién dice esa Firpo? A ver, quiero ver de qué equipo son todos los del chat. Vamos a leerlos, a ver cuál es la barra más grande que tiene acá la gente que me ve. Puro algo, dice ella. Hay un verbo de mara que Platense, dice uno. ¡Qué lindo! René Rivera. Vamos a ver de dónde son todos. A ver. A ver la gente del chat, del FAS, dicen. FAS, Alianza, Firpo. ¡Puta, se fue a la mierda! Firpo, FAS, coma mierda, ese chatbot. Es que es un gran público, más que yo nunca he experimentado esta mierda. Mi respeto. Águila, a ver. Sí. A ver, quiero ver. Todos los de la Alianza. Oiga, espérate, va. Fíjate que de hecho, antes de empezar, yo les comentaba que yo quiero hacer una sección que se llama Entre Bolas. Que va a ser el vacío, hablar de pelotas y ponernos a verga. Ajá. Pero una vez a la semana, hablar de los partidos. Un viernes, o un jueves de abril. Puta verga, los quieren poner ya. Espérate. Ahora, vamos a experimentar una mierda ahorita bonita, claro, para ver dónde está la barra más grande del chat. Si son de la Alianza, pónganme corazón. No, espérate. No huevos, un vergo elefante te van a poner. Espérate. Corazones blancos si son de la Alianza. Si son del Águila, corazones naranjas. Naranja. Si son del FAS, corazones rojos. Y del Firpo, azul. Azul, va, vergón. Azul. Vamos a ver cómo está el vacil acá. Poniendo corazones dependiendo del color del equipo que usted le va. Puta, más o menos se me va desarrollando ya el lenguaje. Bueno, puta, ¡pare de fame! Pero los veo secos a todos. Cervecita. Ahora. Vamos a ver. ¡Uy, ya está! Puta, le va a salir el muñeco ahí con todo. ¡Viva el Albo! El pasito. Solo Albo. Huevos, está parejo. ¡Qué lindo! ¡Mamierda, que vive corazones, vos! Con FAS, porque tú no estabas. ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS! ¡Ahí, mira! ¡Puta, que vive corazones rojos, puro FAS!
decir, po. A ver, va, vergón, ya entrando. Todos los de la Alianza ya están presos y quién dice. Se lo llevó el rey, me. Se lo llevó el rey. Sácame esto, por favor, bro. Después nos van a sacar. Tiene la Amper, nada, en el corazón. Se lo llevó el rey, me, los de la Alianza. Mirá, con nadie. Mirá, nadie pone. O no hay corazones blancos. Ningún árbol. ¿Qué pasa con los árbitros? Creo. ¿Será que no hay corazones blancos? ¿Se han acabado los corazones? No sé, no, es que no sé. No, hombre, cuadrados son, güey, coño. Estos hombres, bebé, redondo. Espérate, espérate. Es que solo gorditos. Es que dijiste figura geométrica, pero se está mandando triángulos blancos. Maje, si hay corazones blancos, ¿por qué no los ponen, majes? Sí, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. No sí puede, sí de salgo no puede. No puede mandarlo. Eso, ¡ey! Eso, ay, nada más pusieron ahí. Espérate, dicen por ahí, yo el único video que vi de los muchachos, dice, es uno que salieron huyendo del quiteño, dice. Bueno, la cuestión es de que nosotros hacemos el contenido de Alianza Fútbol Club, netamente del equipo. Entonces nos tocó que ir a cubrir ese partido del quiteño. Y te digo, es una intensidad, cabrona. Bueno, ¿el quiteño es cuál es eso? Es de Faz. El de Santa Ana. En el estadio municipal de Santa Ana que no es de Faz. Va, espérate. Aquí ustedes, a mí trátenme como un líder. Sí, sí. Porque no, te vamos a ayudar para que la otra vez ya no estés más perdido que la puta, acabo de decir que un equipo de 12, dije yo. Qué vergüenza, hijo de puta. No, pero el 12 es aquel que grita. Dale, dale, dale. Es el 12. Ah, vergüenza. Vergón, vergón. No estás perdido, pues. Dice, ya les da miedo. Ahí está uno de los Alianza, ya salieron, ve. Ahí está, ahí está. Ya pagó los 6 meses. Dicen uno, ya les da miedo decir que son de la Alianza por el régimen. Pero huevos, a ver, de Platense, ve. Verde, amarillo, qué lindo. Qué lindo los de Platense. Ojo, que ey, el domingo. Vamos con los Platense. Sí, un comentario rápido ahí. Escucha. Fíjate que allá lo vamos a ver. Mirá, te cuento, eso. A él no lo encontraban porque Chama estaba ocupado, había salido a hacer unos mandados. Ajá. Me contactaron los de Houston, los que están como apadrinando a Platense, que también ellos son Platense con de corazón. Ajá, el Plateada Houston. Entonces me llamó un amigo, Wilber. Entonces okay. Wilber vino y me dijo, mira, yo quiero contactar a él, Marcel Belli, porque fíjate que tenemos pensado hacerles un reconocimiento a ustedes. Tenemos una placa, le ponemos una camisa. Pero no una placa dental. ¿Verdad? Ajá, no era una placa de reconocimiento, de darnos las gracias. Porque nosotros en el 2003 estuvimos en tercera división. Llegamos como que nunca, o sea, no sabíamos nada de tercera división. Y armaron, bueno, los señores, el entrenador. Manuel Pocasangre, gran persona. Hizo un dúo con el Carlos Granadeño, el famoso Torta. Hicieron un dúo dinámico porque llevaron al equipo a segunda división. Desde que subimos de tercera división, ese equipo luchó hasta que subió a primera división hoy en día. Mira, a todo esto lo que está hablando el profe y todo lo que estamos hablando, Jay. Ustedes denle, madre. ¿Están entendiendo los del chat? ¿De qué putas estamos hablando? Pero nosotros, lo que quiero llegar a decir es que nosotros el domingo, antes del juego, nos van a hacer como un homenaje a nosotros. ¿Eso es? ¿Dónde? El domingo en el estadio panorámico de Platense. La verdad que me salió de sorpresa, porque acá en el país estamos acostumbrados a hacer homenajes ya cuando están en la caja. Puta. En serio, ya un minuto de seriedad, pienso yo. Y pues que alguien venga después de 20 años y te llame, o sea, para nosotros está eso en un baúl de los recuerdos. Y que te llamen y te digan que te quieren ver presente para darte un premio, la verdad que es emocionante, sí. Pues. Y lo más lindo del fútbol, porque para mí el fútbol siempre tenía unas curiosidades bien palomas. Es que mi primer equipo fue Platense y mi último fue Alianza. Y el domingo van a estar con el equipo. Imagínate. O sea, para mí, para él puede ser distinto. Pero yo siempre creí en esas cositas raras del fútbol que te las presentaba domingo a domingo. Entonces, era muy creyente que el fútbol tenía algo para vos siempre. Y para terminar es esto. Me están diciendo en el chat, preguntarle porfa, ¿cuál es el estadio propio de la Alianza? Dice. No, claro, no tiene. Ah, Jorgito Meléndez. No. Ay, qué sorpresa. Jorgito Meléndez. Ay, dolor. La Jorgito. Gracias por esa. Pero mira esto, La Jorgito de la Doc. La Jorgito de la Doc tenía una. Ese es el problema del fútbol. Es que el problema del fútbol. No tengo paja. Y lo acaba de decir, perdón, y lo acaba de decir Cienfuegos en la primera conferencia.
hasta que acá tengamos un estadio propio, cada equipo, las cosas van a cambiar. Así claro. Es. Y eso es así, duele, pero es así. Así es. Y también se va a enfocar en, la, en, lo, en las selecciones menores, perdón, en escuelas de fútbol, que eso es lo más principal. Imagínate que un jugador de primera división no sepa qué es una ruptura o que no sepa qué es una cobertura. Ruptura, o sea, pero no amorosa. No, una ruptura en ofensiva, va. O sea, son cosas, va, que muchos lo ignoramos, ¿verdad? Pero es importante en el fútbol. Nosotros tuvimos esa, cuando estudiamos con Emerson, con Chama, tuvimos esa clase y el profesor nos hacía pasado. Porque él nos hacía hablar como es. Técnicamente. Técnicamente, las palabras técnicas, que es una pasada de la espalda, era un desdoble de defensivo. Si me lo aprendí, no me pregunté por qué no lo acuerdo. Pero la cosa es que, quieras o no, pues aprendes algo. No todo se te queda, pero aprendes algo y eso lo llevas a la cancha. Después haces creer al jugador o a X, Y, Z, a los niños, que es lo que más nosotros le tenemos que tirar a la formación. Yo tengo una pregunta, sí. ¿Sienten ustedes que futbolista se nace o se hace? Hay de las dos. Yo te lo digo con propiedad. Con autoridad. Con autoridad porque soy formador y soy entrenador, ¿verdad? Entonces, en eso sí, están los que nacen y están los que hacen. Y los que se hacen son los que más valoran porque les ha costado un montón. Y el que ya nace, como que se acomoda un poco y como es bueno, le baja. Entonces como que le baja la intensidad, pero ahí entramos nosotros para que ellos siempre sigan el mismo camino del que se hace y el que ya nace, ¿verdad? ¿Verdad? Y llegando a la otra cosa, con lo que decía Chamagua, nosotros llegamos a Platense, él me llevó a mí, porque yo venía de Metapán y ya no tenía dónde jugar, pero Chama me dijo, vamos a Platense, hombre, que no hay que vamos, de verdad, tercera división. Vamos, pues, no fuimos. Pero lo que no nos llegamos a dar cuenta era la historia que tenía ese equipo. O sea, sí. La gente lo la gente mucho cómo ama ese equipo. O sea, la historia. De jugar en Platense, o sea, que te coloca. Sea tercera, sea segunda, sea primera. El que juega en Platense fue un equipo muy reconocido a nivel que internacional, porque supuestamente, o sea, es bastante ese fuerte. Equipo de Platense hizo una historia de subir de tercera a segunda. De segunda a primera. Y ser campeón de confraternidad, que era lo grande de Centroamérica cuando lo ganó la Alianza. O sea, Platense tiene su buena historia. Sí, historia, Platense tuvo a los jugadores que no querían los equipos de Liga Mayor, como varios jugadores, así como le pasó a Santiagueño. Así le pasó. Pero ya está bien viejo. ¿Qué? Porque hasta ahí no llego ya. No, pero sí, a nosotros nos contaban. Eso fue antes de los acuerdos de Papa. Te buscan ahí. Sí, gusta, ya cayó. La pizza. ¿Qué dice? ¡Viene el gallejito! Puta, más tener esto más loco, vos preguntando por vos. Ojo, No entiendo ni verga. Nombre, cerote, si hay un vergüecilla, solo tenemos que organizarnos. Chúpalo, decirle mejor, así como es. Sí, cerote. Pues sí, vos. Date una. Llegamos así, mira. Nene, llegamos así. Espérate. Sentamos esto, hermano. Así no está organizado. Me pidió un favor, papalota. ¿Qué dice? No sé quién se lo va a mandar ahí. Un saludo. Mira lo que dice Papa. 20 bolas, decirle, vamos. Dame 20 bolas. Es que no es gratis. Papa, si me das 20 bolas, te saludo, nene. Hola, mañana. Saludo para Orejas de Torreja. Orejas de Mortadela. Mortadeli. No, aquí estamos bien, dale. No, hombre, no. Si cabemos, mano. No, lo que pasa es que me llaman. Lo que pasa es que. Pero... Aquí, ve, si aquí sí, quedan vacío, ahí. Está la guitarra un rato. Está la guitarra un rato. Ya no me acuerdo. Lo que pasa es que ya con la edad de la chili se le duermen las piernas. Sí, se está sentado. Tenemos mala circulación. Puta, ¿qué vamos ahí, profe? Puta, la venita a salvar, Puta, siento como un olor a pasto, vos. ¿A pasta o a pasto? A pasto, man. Pero bien, ¿cómo está el de primera? Suave, papi, aquí, disfrutando un poquito. ¿Cuánto me va a dar por pedir? ¡Más mierda! ¡Ey, está en serio! Ya me va a sacar un 12, man. ¿Te echas la cerveza? No, man. El profe me va a ver ahí. Ah, vergüenza. Maje, ¿por qué te quieren tanto esta mara? ¿Y qué dicen vos ahí? ¿Y qué? ¿Cuándo el de primera? ¿A qué hora? ¿Qué no sé qué? Como que son locos, man. Pues sí, ya saben ellos, man. Barato les va a salir que lo están viendo ahí. ¡Oh! Espérate ahí. Se les antoja un par de pizzas. Vaya. ¡Mándalos!
¿Se la antoja? Sí, sí, pues. Oye, puta, sí. Ya me metieron un gran huevo estos cerdos. En el maletín, échalo. ¿Qué es? Mira, ah, y si jugás fútbol, vos, en serio. No. Pero no, ahorita en primera no, ahorita porque no me quieren pagar bien, man. Uh-huh. Ya subió el dólar, sí, man. Ya subió el dólar, solo, pues, solo con vacas me quieren pagar. Mira, ¿con qué? Con vacas y todo, con manitas, con gallinas. Mira, yo he visto, yo he visto que... ¡Ay, te quieren! Mira, pero vamos a ver si es cierto, si funciona esa mierda. ¡Ey, viejita! ¡Ey! Ahora, mira, espérate. Antes. Puta, he visto que apareciste vos, me apareció el de segunda, apareció el de reserva, apareció el de este poker. El de la Liga Master. Espérate. Y todo, una plantilla que se maneja todo, que sin madre, puta. Los ves en la calle y los confundís. Pero ni licuados, ni. Pero ni licuados, madre. No, huevo, es que sí, pero que bueno, uno hay, pero los niños no saben, pues. Pero va, perdón, ¿a qué equipo le vas vos, man? Ya lo mató. Dale. Que no lo visto que sale hasta con Fito, pues. Es mentira. Más es que les estoy diciendo que no me quieren pagar, entonces ahí van a ver dónde voy a jugar, pues solo miren el 4 más y ahí. ¡Qué lindo! Acuérdate que nosotros los movemos por ver. Nada que amor al equipo. Pues sí. Mira, esto lo tirado de chama. Me tienen dos gallinas indias el fichaje. Me tienen acá un secreto que dicen que hay un jugador sorpresa para el partido de mañana. Puta, pero es que no voy a poder ir, fíjate. No voy a poder ir. Ahí sí le voy a quedar mal ahí. Ahí no sé, el técnico. La gente ya estaba preguntando qué iba a llegar ahí. Puta madre. No, no voy a poder ir ahí. Ahí me le rompes el carnet de el contrato. No, hombre, sí voy a ir allí. Pero ¿cuánto me van a tirar ahí? Ahí, ¿qué, ve? ¿Cuánto ahí, ma? Dos gallinas. No. Por una chilena ahí. Si ya, si ya pasó diciembre, ma. Vale, a ver. Pero no, que te responda. No, yo creo que la mejor manera de poder presentarnos es que cada uno hable de lo que hace y a qué se dedica actualmente o de lo que en su momento hizo. Porque, como les digo, yo soy bien poco acerca del fútbol. Ahí medio traté de investigarlos a todos, pero realmente hay mara que me está diciendo, Jake no sabe ni quién putas tiene ahí. O sea, no sabe la historia que tiene ahí. Yo creo que qué mejor que ustedes que se puedan presentar, pues, y que la gente, pues, sepa. Algunos que, pues, son aficionados al fútbol o personas que ya conocen acerca de la historia de todo lo que ha pasado aquí en El Salvador, que yo soy uno de los pocos que realmente no sé ni verga. Pongámosle tiempo porque la chile no suelta la guitarra. Y ahorita una puta, habla del doctor y del pastor y del primo. ¿Cuánto es en 3 pizzas, pero de las más baratas? Pero es que ahorita ya a las 9:30 ya no hay ni mierda, pero... Si solo la chile come las 3 donas. Unas tortas podemos mandar a pedir de 5 pesos cada uno, va, bueno, por 5. ¡Vaya por eso! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5, alguien. 45 para la mía. Pregunta 5 pesos. Espérate. ¿Cuánto valen a mierda? ¿Está una torta de esas? Dame unas 3, pero dame unos 50 pesos, mandáselo, tío, me la saco ahí, no hay pedo. Va, ok, empecemos, ma, presentate, vas a hacer un poquito para acá y habla a la mara, qué has hecho, quién sos y qué estás haciendo actualmente. Bueno, mi nombre es Emerson Vélez, Chamagua, jugué profesional por más de 15 años, comenzando en Platense Municipal, pasando por Firpo, Marte, FAS, regresé a Alianza y pues me retiré en el 2015, la verdad cumpliendo el sueño que desde niño tenía, siendo campeón con Alianza. Eso no quiere decir que no respeté a los equipos con los que jugué, ¿verdad? Porque también fui campeón con Luis Ángel Firpo, pero siempre cada uno trae el corazoncito de un cierto color, respetando a los que están ahí atrás viendo el canal. Hoy me desempeño como gerente de Soyapango Fútbol Sala. Puta. O sea, soy el jefe de la Chilindrina. ¡Ey! Y pues estamos aprendiendo en lo que es, bueno, estamos ya sacando el clase B, ¿verdad? Esperando la oportunidad para los nuevos técnicos que estamos ya sacando los cursos. Solamente quedar triunfante con el Alianza, de puti, irse a la mierda. ¿Qué putas más querés? Me echaron. Pero vale ver, pero ganaste, hijo de puta. Su experiencia como jugador también, profesor. Sí, no, pues buenas noches, mi nombre es Jairo López. Sí, les quiero presentar, perdón, a Gustavo la Bestia López. Yo, pues,
puede pasar ni un año. Yo toda mi vida, pues, he estado ligado al fútbol sala. Jugué fútbol sala. Antes que el fútbol sala fuera profesional, por decirlo así, que la liga fuera seria. Desde que nació Soyapango en el 2015 estoy ligado al equipo. Antes como entrenador, como entrenador auxiliar. Ahora estoy como representante y todo lo administrativo pues corre por mi cuenta. Son varios ya años y campeonatos. De hecho son 8 años de existencia y 8 títulos los que tenemos. Un tercer lugar en CONCACHAMPIONS. Que eso pues hay que decirlo, tal vez se escucha arrogante, pero es el único equipo que ha participado y ha logrado un tercer lugar en CONCACHAMPIONS a nivel de CONCACAF, que es México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, todo eso, pues es el único equipo. Y como decía Chama antes, la liga va creciendo de a poco. Invitarlos al día de mañana quizás sea un espectáculo, pero cuando empiece la liga, que ya está el inicio para el 4 de marzo, va a ser un torneo muy lindo y invitarlos que se llegue un día y disfrute un partido de fútbol sala que seguramente al 100% le va a encantar un partido. Fíjate que mañana, de hecho, Jimmy, pues a mí me hizo la invitación de manera así, que de la noche a la mañana, vea. Y pues la idea es grabar un blog de cómo es la experiencia en la cancha, cómo es convivir con ustedes. Pues, puta, realmente no sé ni en el huevo que me he metido de jugar un partido de fútbol contra profesionales, pero ese es el vacil. Pero yo quisiera que en la siguiente edición yo llevar un equipo profesional de cámaras y todo el desvergue para transmitirlo en vivo y hacer una mierda ya tipo la... Ya, como mierda, pues bueno, estoy hablando de más. Fuerte aplauso ahí para el brother de eso. Tenemos a los muchas o los muchas. Los muchas. Ah, ¿y qué son los muchas? Los muchas son un canal de YouTube que lleva los partidos de Alianza desde el estadio. Okay. Desde la perspectiva de un aficionado, pues estamos ahí siempre, cada domingo. Una consulta, y eso no te lo banean por... No, porque como es de un aficionado la perspectiva, grabas el estadio de afuera, el ambiente, las barras. Y grabas solo jugadas importantes, no vas a grabar todo el partido porque te vas a joder. Sí, te joden. Pero sí, nos dedicamos a eso, llevamos al equipo siempre ahí en el canal, 100% de asistas. ¿Cuánto tiempo llevan? Llevamos aproximadamente 2 años. ¿Y qué tal el apoyo de las barras y de la afición de Alianza? Excelente, viejo. Es bastante bonito, ameno estar ahí con la afición. Y pues los jugadores también, o sea, se acercan ahí a la cámara y todo, es chivo. ¿Sabes qué? Lo bonito de todo esto es cuando estás transmitiendo ese video y empieza la gente de otro equipo a tirarte shit. Y entonces, es bonito pues porque eso quiere decir que te están viendo, pero también tenemos el cuidado de respetar para responder el comentario, porque acuérdate que es nuestro fútbol y merece respeto, ¿verdad? ¿Existen otros creadores de contenidos igual que ustedes que hacen contenido de otras barras o de otros equipos? Sí, de hecho sí hay uno de FAS. Ahí está, un saludo para el amigo Tío Sech. ¿Y se llevan bien? Pues no tenemos, nunca hemos tenido la oportunidad solo de interactuar por los comentarios cuando decimos, Revisa Selle y buen provecho. Órale, Nalgón, ahorita reviso, eso es verga. ¡Nalgón! No. 50 pesos para el bajón, hijo de puta. Al final, el baile de la chilindrina. Al final, el baile de la chilindrina. Aeróbico, una clase. Órale. Ahorita vamos a pedir unas tortas que traigan de toda mierda. Sí. Va. Sí, una que engorden, vos. Órale. Va, Jimmy, contale a la gente qué estás haciendo acá. Espérate, el fuerte aplauso ahí para los muchachos. Los muchachos, allá de Guatemala vinieron. Voy. Hola, buenas noches, soy Jimmy. Algún detalle. Tengo muchos años, pero años, quizás desde que El Gordo, desde que Callejas, desde que Jake hicieran YouTube, yo los conozco. Este maje, para quien no sepa, gente, se acuerdan de todas las historias que estuvimos contando que nos dábamos verga, que nos tirábamos mierda. Este hijo puta es de los que estuvo ahí todo el tiempo. O sea, Jimmy y yo, de hecho, fuimos los únicos que no nos dedicábamos a estar frente a las cámaras porque no nos llegaba. Y hasta siempre estuvimos. Hasta la fecha, este maje sigue igual, pero ya le va a empezar a gustar cuando se mete el mundo del fútbol. Mira, y enfrente de una cámara es otra loquera, man. Porque este maje es loco fútbol. Yo quería hacerte una pregunta. Y en el vos ponías a pelear a Jay cuando tenía problemas con el pato, ya que más esa hasta verga nos ofrecíamos con este man unas 10 veces. Te voy a romper los hocicos, oye, un vergo de veces, man. Pero era el vacil, estábamos jóvenes y no teníamos ni mierda ni pisto, todavía no tenemos, pero ya maduramos un poquito más. Entonces, el tiempo ha ido pasando
que soy amigo del Gordo de Soya, que cuando ni siquiera tenía el canal, bueno, ni siquiera existía Facebook, conozco bastante. ¿Fuiste con él a hacer una misión de...? Eso no se cuenta. Es muy íntimo, Jake. Dale, dale. El punto es de que la tiempo... ¡Pero a la caballo le dice! El tiempo ha pasado y ahora yo estoy organizando este evento. Este evento yo lo estoy organizando, lógicamente, porque tengo el privilegio, la oportunidad de contar con Jay, con el Pato, con el Gordo. Está triste. No, y con todos ellos. Que lo veo triste. No, a ver, no, no, yo estoy esperando ahí. ¡El lindo viejo! No, o sea, entonces tengo el privilegio. Ese es el primer partido que se viene el día de mañana. Primero Dios, ahora, primero Dios, que todo pueda salir bien y esperamos su apoyo. No va a ser el único partido, no van a ser los mismos influencers, o los mismos youtubers, o los mismos tiktokeros. Mi propósito es que cada vez seamos una comunidad más grande, un equipo mucho más grande. Y quien cabe, pues, de que podamos recibir la invitación de alguien, puede hacer que tenga un equipo, y que sea altamente competitivo. Y podemos hacer una visoría si quieren ser parte de nosotros. Con mucho gusto, tienen las puertas abiertas. No es cerrado que solo porque no hace TikTok o solo porque no tiene un canal no pueda jugar con nosotros. Al contrario. Realmente es una digamos así... Has creado esta plataforma para que la gente se anime a interactuar con ustedes y a conocer un poco más acerca del fútbol sala. Correcto. Okay. Entonces, y si se dan cuenta, no necesariamente tiene que ser una formación en fútbol sala, porque Chamagua y La Chili han sido jugadores profesionales de fútbol 11. Y estoy nervioso, dice. No estoy nervioso. ¿Qué? No está acostumbrado a la cámara. Jay va a tener su primera experiencia como jugador. O sea, no necesariamente nosotros tenemos que ser profesionales. En lo personal, yo nunca he jugado profesionalmente, pero siempre me ha gustado el fútbol, estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer partido. Dentro de 15 a 20 días hay una nueva convocatoria. Nuevos influencers, nuevos tiktokeros y ellos siempre sí se van a mantener. Lo que vamos a mantener es la base. Chamagua, La Chili, Paleta, y el de primera. Esa va a ser mi base. Yo siempre me voy a mover con ellos y, lógicamente, el que quiera continuar, porque si Jay quiere seguir el segundo partido, también. Es que tienen que estar, ¿verdad? Hombre, ya desde el momento que están en el grupo ya son parte de, o sea, eso no, es siento que, no, siento que ahorita hablar del segundo partido, del segundo convivio, sí, sería no, como es que emocionar mucho, pero hay una idea distinta. Cuatro equipos, equipos, nombres la fuertes. La Kings League, o sea, Salvador. No lo queremos hacer todavía muy así porque no hay que comer, tenemos que ver mañana cómo sale, ¿verdad? Y la cosa es, vos nos ayudas con esto y nosotros creo que podemos ayudar en lo que nos puedas pedir. Sí, porque cualquier yo le quiero día, que le demos día. Un aplauso a las más de 1,000 personas que están conectadas. Yo sé, solo por eso todos los jueves vamos a venir. Tampoco, no por eso. No, fíjate. ¿Qué te van a comer? O novia, me gusta. Y la Chevy. Una visita ahí. Ey, yo no estaba preparado, porque este puta me dijo, ey, van a llegar dos, de pronto tres, cuatro, cinco, puta, de pronto somos un vergo, pero ya van a caer las puertas, esto es verga. Espérate, va, antes. Lo que no sé si nos está echando la mierda o... No, lo que quiero explicar yo es que dentro de mi canal nunca he tocado este tema, por ende es posible que la gente esté así como, ¿qué puta pasa aquí, vea? Pero yo sé que si lo empezamos a hacer, semana a semana, esta mierda se va a ir a la verga. Incluso podríamos buscar un lugar donde haya más espacio, donde haya un lugar más, pues que tengamos más chance. En Chacupo puede llegar ahí, están las puertas abiertas. Y ese señor con nosotros es como nuestro papá con este Emerson. Y puedes hacer cualquier evento que vos querás, lo puedes hacer ahí. Cualquier evento que vos tenés. Por ejemplo, si querés hacer una tarde de juego, lo puedes hacer siempre y cuando lo hagas con tiempo. Claro. Dice la gente, la Queens League, dice. Ese es el propósito, realmente. Bien, démosle un fuerte aplauso a Jimmy. Organizador. Primero que leer, porque si no la Chili nunca vas a estar. Organizador y creador de este magro evento. Paloma. Tenemos a... solo que ya para terminar. ¡Ey, compadre! ¡Que rompa la tensión! Espérame, vos, aquí están estar puteando. No, a mí cómo vas a creer. No, a este, porque no presta la guitarra. Mi nombre es Javier Martínez. Yo jugué en un equipo de primera, pero no me agarraron, porque estaba cobrando demasiado caro.
Bueno, ya conocí a estos majes, pa, pero como son viejos, va, y además están de, ya se han retirado ahí. Todo. Hay viejitas, dicen. Hay que cagar, po. Ajá. Entonces jugué. Y ahí no me agarró el profe porque hicimos. Dice, paréntesis, el de primera no siendo de primera enfrente de los de primera. Dice. No saben estos niños, papá. No, va. Y ahorita lo que estoy haciendo es cobrando por gol, la verdad. ¿Para qué? ¿Cuánto? Mira, cobro $20 por partido, man. Entonces 5 por gol y ya si los vamos a tiempo extra, más porque mis piernas están aseguradas en el banco, entonces $15 ahí. Entonces ahí, de chilena cobro $25. De chilena de chilena. Seriosa, ¿qué hiciste de la noche? Ah, imagínate esa jugada. $50 más por esa jugada. Entonces, espérate, yo quisiera ver una de tus máximas jugadas, más aquí las tenemos en TikTok para la gente que, puta, con tu permiso, sí, no sé, esa, me tengo los derechos de verlo. Sí, ahí me dan $5. Espérate, puta, que qué bonita sal. No hagan caso, no hagan caso. Espérate, vamos a ver. ¿Cuál querés que vea aquí? Este. Ey, está el viejito de primera. ¿Dónde, Lita? ¿Qué onda, papi? El líder. ¿No vas a entrenar ahora, bien? Sí, fíjate que ahorita estamos esperando allí. Sí. Espérate, que sigue El Salvador. A huevo, a huevo. A huevo, hay que hacerlo nuestro, cerote. Dame, loco. Más que vos sos una estrella, viejo, para el fútbol playa. Pero fútbol playa, pero fútbol playa vas a entrenar ahora. No, ya no voy a entrenar con todo. ¿Te va a ir? ¿Te va a ver? Limpiate, atrás. Limpiate. Ese es verga. Yo quiero una jugada, man. Una jugada histérica, esta, tal vez. No, dale. Dale, vos mandas ahí, man. Dale. Ustedes que se van a enamorar estos manos. Dale, viejo, dale, viejita. Hostia, pelito ahí, vos. A ver. Te pasaste, dale. Dale. Puta. ¿Esta? No, dale ese. Dale. Una, hombre. Con ese pelo, esta. Me agarra con allí y va a salir. Va. Sí, esa creo que es. Maestra, el de primera está tanqueando. Puta, espérate. Maestra, el de primera está tanqueando, viejo. No nos ha visto ahorita, mira. A ver si le sale, está a ver la tecniquita. Agarra con la moto, ufa. Mira, el de primera, ve. ¡Espérame! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vieja! Y esa guada solo que se llama Ronald y Messi la hace, viejo. Vos le enseñaste, viejo. ¡Vamos, tía! ¡Allá iba a pegarse! ¿Cómo nace esa idea? Fíjate que esa idea viene hace bastante, pero a mí me daba pena subir videos y todo. Por esa onda que TikTok, no sé qué, pero no, el primer video que subí se fue arriba. Y después ahí los niños ahí va queriendo hacer lo mismo, va. Pero gracias ahí por apoyarme toda la gente también, pero está bien. Ahí le vamos a echar con todo, ¿verdad? Bueno, y vamos a dejar a seguirlo, hoy vamos a dejar a Ricardo Arjona porque no suelta la guitarra, a la Chilindrina, señora. Papachú mandando. Buenas noches a todos. Mi nombre es Franco Rodríguez, pero todos ya saben, me conocen como la Chilindrina. Fui jugador profesional por 15 años en tercera, segunda. Mi primer equipo en primera división fue el Santa Clara, ¿verdad? A los 19 años y medio, porque así hablamos entre allá en el pueblo, a 19 años y medio. Pasé por varios equipos de segunda, de tercera y de primera. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer muchos amigos en eso, que es el fútbol, ¿verdad? Y pues ahora ya retirado, ya después en el 2000, haberme retirado en el 2013, pues fue algo bien difícil, pero... ¿Por qué pasó? ¿Por qué te retiraste? Por siempre las cuestiones de que no te pagan, los equipos comienzan a retardarse. Espérame, el buque está ahí. Rafael Fuente. No, eso. Si te agotas, no mal. Hace un paso, solo un pasecito. Un pasecito, un paso, me la quitaron. El permiso, es para que el público se siente excitado. ¡Qué lindo! No, mira, es bien difícil haberse retirado.
retirarse del fútbol es bien jodido porque uno está acostumbrado, pero siempre hay gente que te ayuda. Gracias a Dios hubieron personas que... Dios me puso en mi camino mucha gente y salí adelante. Como te digo, ahora soy instructor de aeróbico, soy instructor de baile. ¿Verdad? Haceme llorar, pero... Ahora soy entrenador clase B, ¿verdad? Clase B, soy entrenador de fútbol sala. Ahora estoy con Soyapango Futsal, el campeón, ¿verdad? Con él tuve el privilegio de jugar la final del campeonato pasado. Tuvo una final muy reñida, ¿verdad? Pero como siempre, Soyapango saca la casta de campeón y pues nos ganaron. Pero fue un orgullo haber jugado en contra de ellos porque a mis 40 y pico de años, pues jugar al fútbol sala no es fácil. Pero entenderlo es lo más bonito. Pero demostrar a la gente que haces aeróbico, la gente te quiere ver. Barrabás. Para ver el espacio ahí a la Chile, hombre. Barrabás, no, yo no le digo eso. Vaya. Iba a estar la computadora, pero. Ay, vaya, verga. Porque yo sentía que era Matrix y no me dieras a mierda. A ver, hoy en día, sienten ustedes que. Que baile como Pedro el Escamoso. Dale, dale. Chiri. No voy a monetizar esta mierda. Mira, vamos a quitar la monetización. ¿Quién es Natanael, vos? Nata, ay, que no. No, hombre, mi hermana me saluda a Natanael. Hola, cuñado, saludos. Me imagino. Ah, ¿qué? Nata, mandame algo ahí, nene. Mantuve un zapato viejo de Natanael. Es que no es él. A ver, quisiera que platicáramos un poquito más sobre lo de mañana. ¿Cómo está el Basil? ¿Cómo puede llegar la gente? ¿Las indicaciones? ¿Alguna mierda que tengan que saber? ¿Con mascarilla? Llegar a apretarte, todo guineo, yo te sé, barba. Es que háganse más para acá, más yo lo siento bien lejos. ¿Y no quieren otra silla ahí ustedes? Andamos ropa, papi. La Chile ya, señor, dale una silla ya. Pues si no, ¿o tenés pastillas para la presión vos ahí? Le va a traer una silla porque eso más yo lo veo aquí. Y otra ronda porque... Aquí hay, creo que traerla. Todo está bien más duro que un zapato viejo, nene. Puta, a ver con la gente. Hola, chicos. Buenas noches, hay que decir ahí, ve ahí. Te voy a leer lo que me pasa. No, es que yo no veo de lejos. El que mira es el primero. A huevo. Decirle que se quite la arena. Puta, mira, ¿cómo me vas a dar esto todo quebrado? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ella no es más, ¿no? ¡Es que puta! ¡Va! Vale, contame. Puta, pero que de primera no sale porque como se ve el pelo que tiene la puta, cara. Es que yo, mierda, yo quiero hablar. Muchas y no gracias, deja, Leo. Yo quiero hablar y no deja la Chile. Vaya, ya. Por favor. Franco, como en la escuela. Puta, ¿qué, ¿qué hable sobre Quiero hablar. ¡Ey, viejita! Órale. Vaya, dale, man. Puta, gracias al señor que se calle este cerote. Vaya. Mañana a las 6 de la tarde se han invitado todos. El punto de referencia es la Universidad Don Bosco. Pero cuando estén en la Universidad Don Bosco, ustedes tienen que preguntar o poner en Waze o en Google o lo que sea. Sí, porque aquí ellos la cagaron, lo que están ahí atrás. El multigimnasio Don Bosco. La verdad que es simbólico el valor de la entrada, porque el propósito no es lucrarse de esta mierda, pero hay muchas cosas que se tienen que cubrir en un evento como este, y lógicamente la prioridad es ayudar al equipo de Soyapango Futsal. El valor de la entrada para los niños es $1, para los adultos es $2. El propósito de esto es un show.
sí, va a haber un momento del partido, como lógicamente ellos son profesionales que van a tratar o van a jugar al 100. Porque tampoco no vas a ir a ver una payasada. La Chili, que es el técnico, él no va a jugar. Se va a dedicar el 100% a su equipo, que es el de primera división de futsal. Se pueden presentar algunos movimientos. Van a haber sorpresas también, así como la Kingsley, que van a haber cartas también. Un penal a favor, gol doble, etc. Ahora, lo que esperamos de ustedes, y es lo que yo quería decir, pero no me dieron el tiempo, la Chili, es que necesitamos... Necesitamos de su apoyo, lógicamente no queremos que solo sea un partido, no queremos que quede ahorita que estamos reunidos y que mañana puede ser que, si Dios quiere, todo salga bien, y si no, pues vamos a seguir intentándolo. Como les vuelvo a decir, se pueden involucrar ustedes a partir del día de mañana, pueden llegar a partir de las 5:30, van a haber rifas. Y por cierto, Jake, estaba esperando que me dieras la oportunidad. Jairo, alcánzame eso. A ver... Puedes leer los comentarios. ¡Coma, Kratos va a salir de ahí para darse ver! ¿Quién va a sacar ahí? Queremos hacer la entrega oficial a Jake. ¡Se pega! ¡Póngala! ¡Vaya L, man, porque ya engordé, hijo de puta! Si no te doy esta, ¿eh? Vale. Espérate, pues. Por favor, no me graben las chichas, hijos de puta. Ya me los puedo hacer ustedes. Te van a decir la chicha el odio, mamá. Esto es el odio. Ya. ¡Se verga, hijo de puta! ¡Se queda! ¡Mae! Este puede ser el inicio de una gran historia, ¿no? Sí, a huevo. ¿Ah? Sí, claro. Ahora, no sabemos el potencial. No, sí lo sabemos. No sabemos hasta dónde podríamos llegar. Pero si tenés al Buki, tenés ahí, tenés al mero escapado del régimen, tenés a los deschavetados. Tenés al hijo de Cristiano Ronaldo, hijo de puta. Y tenés al papá del pato, hijo de puta. ¿Qué más queremos? ¿Sí? No, maje, la verdad, maje, qué rica, maje, contame. Es maca, lindo, es maca. Es maca. Por cierto, gracias algo por el... Ya hizo ahorita, metió bien al suave, patrocinio a la Chili. Pero y a la cuñita ahorita la metió. Bien, vergona, no, un descuento por eso. Otra cosa, o sea, agradecemos desde ya porque están acá y realmente se están tomando el tiempo. O están perdiendo el tiempo, pero muchas gracias, la verdad. Les queremos agradecer y también nos gustaría que el día de mañana nos apoyaran. Ya sea por irle a pedir una foto a los exjugadores de primera división, por conocer al de primera, porque Jake va a estar ahí o porque los otros influencers van a estar ahí. No importa la razón que sea, pero les agradecemos desde ya y esperamos de su apoyo. Y no va a ser un partido ni dos. Esto va a crecer y cualquier sugerencia o algo que ustedes consideren de que sería necesario que podamos tomar en cuenta, lo vamos a hacer. Espérate. Hola a todos, Jequito pone el himno de la Alianza Elefante. ¡Eso! ¿Se puede? Sí, hombre. ¿Y tiene copyright? No, no se puede, tiene copyright. El himno. Pero aquí lo podemos poner en un teléfono. Sí, no, pero no, también me lo detecta. Saki tiene. El de peor. No, el de rock sí, más tiene copyright. Ajá, y uno de rock, el que tenemos nosotros en la intro. A ver. Ah, pero no, esa no es original. No. No se puede. Sí, es que me van a bajar el live, cerote, y estamos bien vergón aquí. No. Gracias, Jensi. Gracias, cantémoslo, va. Eso sí. Va, denle, pues. 1, 2, 3. Alianza campeón, tú tienes la gloria de ser mejor. Tu pueblo te aclama como el vencedor. La gloria te pertenece por ser valiente y luchador. Tú tienes la gran corona y los laureles del triunfador.
¡Alianza! ¡Campeón! ¡La, la, la! ¡Vamos! Bien. Otra de las cosas. Ya te vamos a hacer un himno a Soya. Otra de las cosas que me gustaría y que da opción, lógicamente, de los jugadores de nuestro equipo, o sea, nosotros, es que mañana ellos puedan portar la camiseta que ellos quieran. En el sentido de que, por ejemplo, ¿puedo hacer público tu equipo? Soya. No. O sea, en caso de Jairo, que es fascista, entonces sí, aquí estamos abiertos, no somos aficionados, no somos cegados, él puede ir a jugar mañana con la camisa del FAS. Y si él quiere, mete un gol y puede besar el escudo del FAS, no importa, ¿verdad? O sea, no somos así como, no, que sos del FAS, no, eso no entra acá. Por ejemplo, los muchachos, la Chili no va a jugar. Entonces... Pero eso, así que muchas gracias desde ya y los esperamos mañana. Lleguen, va a estar súper divertido. Si tienen muchas razones de llegar, o los jugadores, o el Jay, o los influencers, o lo que sea. Muchas gracias. Lo más importante de esto es que sea una fiesta futbolera, que prevalezca siempre el fútbol, porque a eso nos debemos todos. Así que un aplauso al fútbol, men. A ver, algo más que viejita, quieran decir, todavía hay tiempo. ¡Ey, viejita! Ya están despidiendo. No, que estamos esperando las tortas. No te pongas ketchup, fine wine now. Dice. Oye lo que dice la ¿cómo fue? No te pongas ketchup. No te pongas romántico, nena. No, decilo. Fine wine now. Mi wifi now. Dijo, mi wifi. Mi wifi now. ¿Quién dice eso, chama? El viejo, lindo. El más grande. Mira, están diciendo acá, habrá oportunidad en algún partido de volver a ver a la Chilindrina jugar. Si él quiere jugar mañana, que juegue. Sí juego. Lo que pasa es que ahí tengo que tener yo el control de todo, porque si no, pues se hace un desorden y la cosa es algo serio. No, pero mañana puede jugar un rato. Sí, tal vez, va, pero viéndolo por medio de eso, sí, va. Vamos a ver, pero podremos ser que mañana juguemos un rato y dejamos a Jairo un rato también. ¿Con qué otros futbolistas han estado platicando para incluirse en esta nueva dinámica que están creando ustedes? El Paleterazo. Él ya está, ¿no? Paleterazo, Denis Halas, y cuando vieron... No, perdón, ¿con quién? Con Messi hablé yo. ¿Con Messi? Sí. Puta, pero que lo sueltan. Pero que dijo que si le pagaban para venir. Decirle que venga. Que le paguen el vuelo. Un charter. Qué lindo, tío. Y fíjate que... Quiero meter un aplauso para este video. La persona que dijo eso es lo que yo te decía, o sea, el propósito es que se vayan sumando cada vez más. Uh-huh. O sea, tenemos cupo, ¿verdad? Tenemos vacantes en el equipo. Chama, pero mañana se pueden agregar varios del Lío Mayor, porque como van de allá. No, lo que quería decir, cuando vieron lo que estábamos ahí promoviendo, varios me llamaron. Sí. Pero tampoco queríamos quitarles el lugar a ustedes, como que ustedes van a ayudar y ahora que están estos, ya o no. Se respetó eso, solamente una persona que me dijo que se sentía comprometida con el presidente del equipo, lo metimos al grupo, que es Gustavo López. Esperamos que mañana estén ahí. Y para los otros eventos que se tienen programados, pues ya hacer algo más grande, como de una cuadrangular, que sea un poquito más vistoso. Fíjate. Y pienso yo que con el mismo fin, ¿verdad? De ser como un acercar afición para Soya. Sí, que yo creo que media vez vaya creciendo el movimiento, podría ser que los equipos pues van a ir creciendo. Sí. Y se pueden ir dividiendo los creadores de contenido, ¿verdad? Que de pronto dejen un creador de contenido por equipo, que entre un rato, o sea, porque igual, o sea, nosotros que no tenemos experiencia, nos vamos a quemar en dos patadas, pues estoy seguro. Sí, fíjate que una de las cosas que yo había pensado, ¿verdad? Es que sería bueno de que si hay algún representante. Se acabó. Que si hay algún representante de. Dale. Pero vos concentrate ahí, nene. No, desde que eso. Estoy viendo ya también. Nunca he ido a clase. Pero es que vos también muy serio, eso. Es que salí ayer. Relajate, hombre. Tomate un sorbo, puta. No, ya tengo aquí. Ah, va. No, lo que yo estaba pensando es de que si hay algún equipo o algún líder de alguna barra y que, y que si en otro partido quiera participar, se puede. Por ejemplo, estamos pensando en una cuadrangular. Estamos pensando en una cuadrangular, siempre Soya, los influencers.
y no me quiero anticipar, pero hay una barra de un equipo de primera que está invitada ya. ¡Puta! Y también no voy a decir qué radio para no meter cuña, pero también hay una radio que oye, hay gente interesada. Sí, ya. Pero no te preocupes que aquí nos ven más que a la radio, cerote. Vale, verga, esa mierda. Dice... Hable sobre el mágico González cuando esté Juancho. Mientras tanto, no, cerote. Juancho, dice, espérate, pero algún día va a venir el viejo, pero lo tenés que esperar. Él te va a decir, va a venir y sí, no va a venir. Sí. Porque así es él. Sí, sí. Dice, sí, voy no, a llegar no, y no llega. Dice, lunes. Pero no te dice de qué año. Así dice la mara. Dice, alianza con toda mi vida y cada día te quiero más. Ole, 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 dice. Cada día te quiero más. Ah, ese es un himno, ok. Dice, preguntarle al Chili si ya firmó con Guante en el Leicester City. No, ya no. Ya no juego con él, ya no. No. El Guante allá en el 10 de octubre. Maje, yo qué bonito cara ese peluche. ¿Por qué, man? Ahí acaba. Vino un bailarín sexual y le bailó a esa mierda. No, toda la paloma le puso. ¿Por qué? ¡Pute, así se lo pude! ¡Qué bien! ¡Oye, oye, 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 oye! De primera besando Gengar sin saber su duro pasado. Vale, verga, Diego. A ver, ¿alguna pregunta que tenga la gente del chat? Si no, seguimos platicando acerca del tema. ¿Cómo surgió, cerote, la idea en sí? O sea, un día vos dijiste, te levantaste con la mona parada y dijiste, hoy hago esta mierda. Descabellado para nada. ¡No! ¡No, descabellado tampoco! ¡Me está dejando! ¡No, me está lleno! Es que el a reventar te iba. Eres de un lado, me chineo. Pero como es que te hicimos. Puta, pero es que puta, yo estoy aquí. Yo no voy a hacer todo el plebe y desbocada, puta, pero que me ganó. Mira, espérate, antes hay algo que te quiero decir a vos especialmente. El 18 de febrero, o sea, el próximo mes. Tenemos. ¡A la mierda! ¡Ey! ¡Vergonda! ¡Ey! ¡Andaré que viene la torta, perro! ¡Vergonda! Que hoy los tiempos han cambiado. Sí. ¡Ya puede bromear! ¡Ya puede bromear! Sí, pero... no, mira la cara, ¿cómo se hace el pendejo? ¡Espérate! ¡Qué descabellado los comentarios! Dice el hijo puta. Va, mira, el 18 de febrero nosotros tenemos una dinámica en el canal que vamos a tener unas peleas de boxeo, cerote. Ufa, en vivo. ¡Uy, a dónde, bro? Baila ah, chile. Ya, ya voy a dar la información. Chile, con... voy ahí con la chili. ¡Va, va! ¡Va! 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 La pelea, estelar es el Ricky. ¿Viste esa mierda? Antes de hablar del mágico deben lavarse la boca. Vale, gracias, po. ¿Y qué querés, pues? Ya tengo mujer. Ya dije. La pelea estelar es el Ricky contra mí. Nos vamos a partir el hocico, ¿no? En una pelea de boxeo reglamentaria, o sea, son tres rounds de 5 a 10 minutos. No, mucho. Mucho. Pues cinco. Cinco minutos de tres rounds y nos partimos de los cinco. La segunda pelea es Nike Santos contra TNT, cero. ¿Quién es? Un creador de TikTok, maje. Paloma, maje, contra TNT. Esa mierda va a estar bien, pendeja. El otro es Baby Meshi contra mi hermano, cero. La van a matar a Baby Meshi. Sí, lo van a matar, maje. Ahí estaban diciendo el de primera con Baby Meshi. Espérate. Hay otra pelea. Callejas. Contra Josué Delgado, hijo, de Santana. Ya. Entonces, la gente pero me ha estado... en Santana crearon el boxing. Ah. No, él dice, él dice que YouTube, todo, creo que hasta la Coca-Cola es de Santana, esa mierda. Entonces, sí, de Santana. Entonces, la gente me ha estado jodiendo más que te pregunte a vos si quisieras participar y partirte el hocico con alguien más. ¡Y lo que más te gusta! El que gane se lleva 300 vergas, hijo de puta. Por de cada pelea. O sea, por cada pelea, si yo le gano a Ricky, yo me llevo 300. Con vos, no sé.
Si TNT le gana a Nike, se lleva 300 TNT. Por pelea son 300 verdes. Y tenés 20 días para entrenárselo. ¿Te gustaría participar? Y si te gustaría participar, ¿contra quién te gustaría enfrentarte? Una idea así en el vacío, cero. Puta, con el mágico. ¡Con el mágico! ¡Oye, hijo de puta! ¡Oye, hijo de puta! ¡Felino! ¡Ey! ¡Vamos, puta, cagazo! Puti, ¿por dónde pido más? Ahorita, espérate, pues ya me pusieron reto. Aquí esta pelea es los muchachos contra los deschavetados. La Chile sí es un pendejo, mejor no montar verga. Si sí, sos pendejo, te das el round. Sí, yo le monto verga rápido. No, man. Solo le pido así, ahí está. ¿Cómo? Un dulcito aquí. ¿Qué puta? ¿Qué vas a hacer con el pelito así? No, no me puedes doblar. No, pero ya, va. A calzón quitado. ¿Te interesa? ¿Pero con quién, pues? No, vos decidís. Puta, porque me vas a poner un... No, que tienes que ser de tu mismo porte, o sea, de tamaño canica. Ahí hay un chucho, eso fue. Ya pasó un chucho. Deme el chucho, madre, para ganar. Pues sí, la verdad es ganar la feria. ¿Te gustaría? No. Me cago yo. Sí, ya, weón. Me cago yo. ¿Algún conocido tuyo? Ir a la nación en verga, pues. Que se deje montar. Puta, ya tengo que me acaban de asustar en ese baño y voy a la puta. Había un espejo. No, pendejo. Había un espejo. Se movió una mierda ahí, tu madre. Y me chivió. Que automático. No, pero eso pasa cuando encendés la luz en un baño. O sea, es que los de posa, pues sí, a huevo, con candela, papalón. Es que no pues, las cucas, man. No, el cemento, cabrón. Ey, que le va a dar verga, dice. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Le va a pegar un gran cato con mi cara en su mano. Eso está haciendo. Ahí no va a haber problema. ¿Le va a doler la mano? Ay, no, perro. Mira, participé y voy a ganar los migra. Este hijo de puta, mira. Escucha bien, no, ¿no escuchan bien? Este hijo de puta me la está vendiendo bien linda a la hora de los culos. Allá, voy a ver el mar. Participando. La mar le y después iba a poner a su esposa. De te doy 100 bolas y yo gano 200. Ey, va a poner a su esposa. De ahí va a ir a decir, no, es que la madre mía es que tenemos que ir a hacer algo. Y pum, se va a la no, hey, usted va a participar y lo vamos a mandar a hacer aeróbicos otra vez. Bueno, es que no me va a el problema es que le puta. Le voy a hacer un recorrido. Imagínate el recorrido de puta que es más cruzado que dos pies izquierdos. Como un pájaro zurdo. Pájaro zurdo. Don Chiri. Ey, a Chiri, pongámosle. No, Chiri no, muy feo. A Warner, por feo. Porque tiene cara de boxeador. ¿Está leyendo? Mamita, no, ¿quién está cagando? Ahí va, vamos al lado, ahí lo por lado. Ahorita, ya, ya está cayendo. Ah, bueno, te vuelven a invitar, hijo puta. Porque ahorita. Vos jodés más que una piedra en el zapato. Pero... A ver, ¿alguna pregunta que tenga la gente del chat, señores? Aprovechando aquí que tenemos esta escuadrilla. Dice que cada uno cuenta el partido que más recuerda, dice. Puta. Vaya. Puta. Chama, con tu hermana. Son puras pelotas de golf, vale, para decirte eso, papá. Cállate que me va a dar verga el hermano. Oí, chiqui, este tipo de puta. Pero fíjate que es bien imprudente porque algún familiar tuyo está viendo eso. Mi hermana. ¡Eh, oí! Y vos dándole comidita. Pero yo te quiero, hermano, chiqui, porque este igual a la puta. Ya la conoce mi hermana. Madre. Es lo más palo. Ahí vienen las tortas, muchachos. Mira, vení. Solo para Oscar Belli a saludarlos, ve. Identificate, mierda. ¿A dónde están? Ahí dicen a los viejos, ve.
Puta, saludos a mi familia Belis ahí. Y la cagué, dice. ¡Ey! ¡Ey, viejo Belis! ¡Ey, colochón! Saludame la colocha ahí del fútbol. Dale los comentarios para mientras. Espérate, no, en serio. Yo no voy a estar leyendo eso. Léelo, no. Léelo, pues, yo no miro de lejos. Mira vos, te voy a contar algo rápido, así va. Puta. Mi mamá se fue a hacer... ¡Te juro! ¡Chama, chama, chama! ¡Muy bien esa! Se fue mi mamá a 20 años. Vino la primera vez, ¿verdad? ¿A dónde se fue? A Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos mi mamá, vergón. Vino después de 18 años, vino. Se volvió a ir. La segunda vez, de sorpresa, vino mi mamá. Y en un mensaje, este hijo de la gran puta de Chamagua me dice... Ah, estábamos platicando y me dice, hartate a tu madre, hijo de puta, me dijo yo. Y le digo yo, oí mamá lo que me puso. ¿Quién fue? Mi Chamagua, el hijo de Canuto. Ah, mira qué bueno más hijo de puta, más malcriado, le digo. Lo vas a dejar a este, bro. Y le mandale mensaje, le dije yo, y le pum, le pone, ajá, Chamagua, que no te falta respeto. Huela. Y yo, cuando me mandó el audio, ¿ah? Digo, puta, de regreso, de pero penoso. Era sorda. Me contó. Era sorda. Contale. Le dio vergüenza, le dio vergüenza, porque el hijo de puta está con... Discúlpeme, madre, que mire, que no había que estar estado aquí. Ah, tu madre, le dio ese de nuevo. Después me la hizo él con la colocha, el hijo de la gran puta. Mira, pero ¿cuál es tu partido que más acordás? Para mientras viene el viejo con la comidita. Mira. Puta, que más recordamos cuando jugamos la final con Platense. Coca-Cola, porque nos fue ridiculizar en el primer partido. Nos fue ridiculizar allá. Y dijeron que éramos indios y se trajeron el de vuelta al Cusca. Todos habían jugado en reserva, en juveniles. Y le venimos a meter 5 aquí. Nos fuimos al extra tiempo. Y faltando como 2 minutos, creo. ¿Verdad? 2 minutos. Salió una jugada de 1-0. 1-0 y ganamos. Subimos al día de ascenso. Nada menos. Y de ahí me odia. Ellos habían... No, pero... Un saludo, porque de ahí me odian. Hoy bien. Él odia a Emerson. Tú eres la de muñeca atropellada. Yeah. No, pero escuchá. Escuchá cómo es esta onda. Y el fútbol. Lo creo que la Coca-Cola habló mucho porque ellos decían que era mejor. Entonces, pero en el torneo regular... No fuimos iguales, porque nos ganaron uno y le ganamos uno nosotros. Chili, andas algo en la mollera, maje. Ya se volviéndose de la pizza cara llorando de risa. ¿Cada vez que qué? ¡Ey! Ah, no, hombre, por el pelón, pendejo. es un pajarito. No, lo que pasa es que aquí ando las tortillas para hacer, aquí el comal para las tortillas. Pero ya vas a llegar a mi edad, estupidito. Pues sí, lo que te quiero contar es que y nosotros esa semana nos concentramos desde el lunes, nos concentramos ahí en la casa club en Zacate. Y después, puta, el psicólogo hizo una mierda bien paloma, nos sacó, nos hizo llorar, hijo puta, todo, nos hizo una onda bien paloma, bien vergona. Puta, llegamos con una onda bien paloma a la cancha. Comenzamos a jugar con una euforia, loco, quererle ganar a la Coca. Como a los minutos le expulsaron a uno, le expulsaron al mejor jugador que le decían el pájaro. Muy buen jugador ese guaputa, muy bueno. ¿Entraba fuerte o cómo? ¡No! ¡Palo a Oma, guaputa! ¡No! ¡Qué lindo! Ya viene la Virgen. Ah, pues déjame. ¡Está, pues sí, vos, pero... Provecho, muchachos, provecho y muchas gracias. Platense es uno de los equipos que nos ha regalado muchos recuerdos, muchas anécdotas con esto. Chama, lee algunos comentarios, por... Es que no puedo leer Spanish. Dice... Saludos a la Chile de parte del chino. ¿Pero de cuál chino? ¿El chino Meda o cuál? El chino. Es que José Castillo, Josécito. Este no es bautizado. Este es erótico. David Romero, saludos al Chili. ¿Te acordás cuando vas con él en la Coca-Cola? No, yo nunca jugué. Yo nunca jugué con él en la Coca. En contra creo que jugamos, nene, en contra. Ay, güey, de puta. Muchachos, gracias a quien mandó las tortas. Gracias al que mandó las tortas. Muchas gracias. Démosle un aplauso ahí, hombre, que nos patrocinó. Chili no presta ni mierda guitarra. ¡A huevo! Puta, que
hablen este verbo de cerote, solo yo hablo y la chamagua y es como mierda. Ey, les mandé a traer un pilsen y digo yo, de los que no toman soda. Pues sí, pero... Sí, va. Puta madre. Hay la primera soda. Esperate. Léele ahí en los comentarios, Chilindrina. ¡Chilindrina! ¡Chilindrina la plateada después! ¡Vámonos, hijo puta! ¡Vámonos! Emerson Ramírez, vámonos. Leandro Azucena, Leandro Azucena dice, buena onda, soy de Zacate, todos el domingo contra la Alianza, dice. Saludos, viejo, mañana el domingo te veo ahí. Profe, cuéntele ahí a la gente su experiencia bailando por un sueño. No, qué lindo, dejo volado. Estaba jugando en el Atlético Marte, en primera división, cuando Ramiro Cepeda, bueno, estamos con Paleta reunidos ahí en un momento eso de cerveceros bien bonito. En aquel entonces, ¿no? Cuando éramos jóvenes y bellos, pero ahora estamos hecho mierda, ¿no? Entonces, oh, me propuso que pues, si podía ir yo bailando, y en ese momento, una noche de copa, una noche loca, le dije que sí. No, que pero podía ¿quién ganar. Le propuso eso? Paleta, el paleterazo, porque tiene un buen convenio. Él fue el que ganó, va, ese. En la segunda gala. Entonces, yo le dije que sí, y ya habló con Oscar, y ya me metieron a bailando, ya. Ay, me asustó. Una cosa. Pero una cosa bien difícil, pero es bonito cuando vos estás viendo de aquí a la cámara y la gente lo mira, es bonito. Pero la preparación. Pero no, eso es muy intenso, muy no, esa onda. Pero sí, o sea, es una experiencia bonita, bailar es bonito porque nunca... Sí, pero dentro de la preparación le dijeron que no tenías que mojarla o qué onda. No, cómo no, pero igual va, o sea... Es bien difícil, como te digo, aprendérselo uno que nunca ha bailado, así como profesional. Aprenderse ritmo, puta. A veces me tocaban 3-4 ritmos cuando yo estaba castigado. ¿Quién era tu pareja? Contando cuando. Tamara Castellanos. ¿Qué tal está? Estaba rica, vos. Te contara, pero puta. Porque no. Bien, la gente quiere saber y tirarle. No, puedo ser muy personal. Eso es muy íntimo. Muy íntimo, correcto. Dice, necesito pisto para la gas. Atentamente, tu hijo Anderson Rodríguez. Vaya, pero llegá allá a la alcaldía a ver quién es tu papá, si ponte. Emerson Belli dice que es tu papá. Saludos, hijo. Saludos, hijo. Te amo. Él está en reserva de alianza, mijo. Malabareando están ustedes, qué puta, madre, yo no entiendo, hijo de puta. Y mi cerveza ni me la has dado. ¡Ya viene! La fueron a traer, ¿sí? No, lo que pasa es que antes de entrar a esto, me dijo, puta, hay un verbo de birria ahí, que no sé qué, y que puta. Puta, pero solo venían ustedes, ¿sabes? Y de nada apareció la Liga de la Justicia, ¿sabes? Puta, pero, ey, qué cuadrante tenemos aquí, maje. Y mañana jugar, hijo de puta, de goma. No, que se prepare. Esta la tarde te quito la goma, tierno. Que se prepare, soya. Puta baja, que le pongo. Que se prepare, soya, porque vamos con todo. ¿Ah? Vamos con todo. Eso es verga, güey. Debe estar algún jugador viendo ahí. Sí. Papanota. Papa. A ver, jugadores ahí. Levanten la mano. Ajá, levanten la manita, alguno ahí. Soya. Dice, buen vacío, la Chilindrina. Dice, Jake, disculpa la ignorancia. Todos son jugadores, casi todos. Todos hemos jugado. Ay, no, aquí está el de primero, no está viendo. Puta, ahí está, puta, qué lindo, güey. ¡Pita! Está comiendo ahorita. Ah, cobra doble. Espera, dice, yo soy el federado, dice Emerson. Vale. ¿Y hay riña ahí o no hay? No, la verdad. Ahí está la pelea. ¡Ahí está la pelea! ¡Ahí está huevo! El de primera contra el federado. Puta, pero ese hijo de puta. ¿De dónde son, man? De las Márgaras. No. Dice. A ver, ¿qué tenemos por acá? Pero no teníamos hambre, ¿verdad? Mira, qué tan complicado. Ya hablando del tema profesional, cuando llegas a la primera división. Puta. Cabeza de comal de cochina, dice ahí. Este es un puta no, de verga. De verdad, ahí está, ahí dice. Cabeza de comal. De comal, mira. Que han de creer que eras cargador de tortillas, cerote. Vamos a hacer una cosa. Pelón, aquí arriba. Dale. Vaya, este es un puta. No me quería limpiar la boca. Ya entrando ya en materia, desde el ámbito profesional, de formar parte de un equipo de primera división,
de verdad te volvés más, se vuelve más exigente o es más palomo el compromiso. Más agrandado. Más agrandado. Sí, es parte, ¿no? Sí, es parte de. Porque pero... cuando me piden fotos, ahí cuando ando allí, agrandado allí. La gente me dice agrandado. Si no me dan los $5, no. Oh, ese es el que tipo sí. La niña Yanni. Puta, pues sí. Puta, la Yanni, no. ¿Qué piensa la niña de Yanni? ¿Qué piensa usted de la niña Yanni? Va, date ver a una Javier. ¿Se dieron usted un 11 con la Yanni? A tu señal, diga, diga, ¿qué piensa usted acerca de la niña Danira, señor Chilindrina? Vale, chico. Espérate, te voy a hacer un acercamiento profesional, espérate. Ay, ese le bueno, se me ha educado, Chile. Yo pienso que está bien rica. Va, dele. No, no tengo nada contra ella, la respeto mucho. Te la jugas ahí. Está bien rica. No te va, va, dele, opine. ¿Qué piensa acerca de la niña Yanira? Mucho respeto le tengo a ella. Ah, está bien. No, yo la conocí cuando no era TikTok, no, cuando no era TikToker y era una buena persona luchadora. Deslizó las patas y usted. Se barrió en la cancha. Peor en cancha, está barrido. Dígale la verdad. No, Chile, no. No he hecho gol de es jugado en cancha por Boca y Pedrera, pero no respeto. Mi tío gol de palomita ahí, no. Están en Chamagua. ¿Y quién es la estupenda? Preguntan ahí. ¡Puta, qué lindo! Ahí preguntaron, ve. Ahí preguntaron. Ahí arriba está. Ay, no, dice doña era la loca. Ahí preguntaron quién es la estupenda, respondieron. No, no le he dicho nada. La estupenda es la hermana tuya. Dice, preguntarle sobre el adilado Nerio a la Chilindrina, dice. Puta, no, que paz descanse. Que paz descanse. Es uno de los viejos que a la larga nos sacaba los vergazos, pero siempre hablaba así como que era castor porque no tenía los dientes de adelante. Pero no, un buen kinesiólogo. Mira, tenía un buen corazón, un buen kinesiólogo, pero era más duro que un zapato viejo el viejo. Dice, Chili, lo que no sabe se lo inventa. Dice el que nos anda trayendo la cerveza que está llena de la gasolinera, dice. Vaya, pero puede esperar. Gracias. Gracias a don Chile, a mi papá. ¡Ey, qué pasa! Cuando venga te damos un abrazo, nene. Va, nosotros nene. Nosotros. Es que vos el relajo, vean. Vos sos. Nosotros en el canal tenemos una dinámica. Buenas noches. Que si, no, peralta. Que se llama Superchela. Mm. Vos agarras la cerveza y vos puta la destapás y clac, 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 de un solo. No, no puedo. A ver, adiós. No. Ah, o sea que vos querés ver de un solo que salte en un pie yo. No, pues no. Pero hablando vos me dijiste que salte, ¿va? Uh-huh. Que salte tu hermano. Va, puta, ya, metámonos en el juego, pues. ¿Qué tan difícil ¿qué tan difícil es llegar a ser jugador de primera división? ¿Qué necesitas para disciplina. Ser? Disciplina. Ahí le preguntaba. Disciplina. Aparte, el de primera que empieza. Puta disciplina, man. Aparte de eso. El chiflido. Silbarle a la gente. Ajá. Para ganar más público. Estos más ensartan pollo, va, y le salen los pedos a puro pollo. A mí no. Ajá. Como las vitaminas que me da el profe, pura vitamina, pues. Así vamos allí. Mira, y es requisito caminar con las patas pandas. Miguel Rivas dice que no me esté jodiendo. Pero, Miguel Rivas dice que si siempre juegan a Sacamil. ¿Quién? Miguel Rivas. Ya no, mi viejo lindo, Miguel. Miguel es, ¿sabes? Te quedas, tiré un pedo con él. ¿Quién se necesita? Vos que estuviste ahí. Vaya, mira, lo más principal es necesitar sacrificio, compromiso. Y a la vez el sueño que vos quieras cumplir, porque si no lo quieres cumplir, no vas a llegar. Aunque hay muchos que quieren cumplir el sueño y se les, como decimos nosotros, se les dora. Pero es bien difícil porque vos tenés que sufrir para llegar a lo que vos querés. Va. ¿Pero qué es más difícil, llegar o mantenerte? Mantenerte las dos cosas. Mantenerte también. Las dos cosas son al igual, porque si ya llegaste, pegaste el paso. Pero en ese paso tenés que gatear para mantenerte y después caminar y seguir corriendo para que vos hagas tu carrera.
¿Qué tan? Mucha comiste. Sí. La perica Benita. Como estos cerotes, pues, no me voy a morder. Ni la mordiste, hueputa. Dale una torta al de fútbol sala, dice. Ya se la hartó, hueputa. Come mierda vos, Salvador Cerote. Va, espérate. Yo aquí lo puteo, a mí me alegra. Sí, ya comí encima. Sí, lo que pasa es que este las traga, vos. Va. Otro punto importante. Yo he escuchado rumores, ma. O sea, a mí no. Yo he escuchado. Yo no sé nada. Pero yo he escuchado rumores que hay técnicos que a los jugadores para que entren a... ¿Qué tan cierta es esa mierda? No. No. ¿Profe? Sincero. ¿Profe? Te jodieron el chiclose. Puta, le jodí el alimento. ¿Viste cómo? Han habido técnicos que les gusta el arroz con tunco. Ellos. Pero... No, mira. Espérate. Préstame la guitarra, se lo que me da la puta, si no me voy a la verga. ¡Eh! ¡Puta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va! Te dieron el boque coco, chile. La cosa es de que el caso más común en Liga Mayor, técnicos extranjeros, nacionales también, que tienen un círculo de 4 jugadores y donde ellos van, te cobran una parte de la ficha y es verdad. Las cosas como son. Las cosas no se dicen como son, pero te das cuenta de muchas pendejadas de esas, por eso no prospera el fútbol. Incluso, porque un técnico te lleva a vos, 3, y te cobro 1.500 por cada uno, y ahí se termina. Yo he escuchado incluso que los jugadores firman, por ejemplo, un contrato por estar en la liga durante tantos meses, o no sé si son por temporadas. Lo menos es un año. Ok, un año, ponele, y vos firmás por tanto. Pero realmente ellos sacan más plata de lo que... No, perdón. Vos firmaste por lo que dice ahí el contrato, pero a vos te dan menos porque el técnico habló con vos o no sé quién. No, puta, no, yo nunca vi nada de eso. Lo que sí es que cuando vos firmás con un equipo, por ejemplo, un equipo grande, Alianza, Alfa, Firpo, digamos, te dan una ficha por firmar. ¿Ya? Firmás... Acercate un poquito más, dale. La ficha es... O sea, vos firmás un contrato y te dicen, va, esta es tu ficha o cuánto querés de ficha y te dan lo que vos pedís. 2.000, 3.000, lo que vos quieras. Uh-huh. Cada quien arregla como se considera que puede ganar. Entonces, hay técnicos, y han habido, yo me he dado cuenta, que a los extranjeros les dicen, te voy a firmar, pero me das la mitad de la ficha. O sea, está asegurando 2 sueldos ahí. Puta. Y parece broma, pero es verdad. Entonces, me pasó en Firpo eso, que 2 extranjeros me llamaron para decirme, fíjate qué pasa esto. Yo le pago a él y no me pone a jugar. Entonces le dije, ¿para qué puedo le pagar? Y cuando lo encaré, lo que hizo fue sentarme y mandarme a las gradas, no me vestía, pero le dije las cosas en la cara. Yo creo que lo conocen quién es. Es bien morenito, como que anda polarizado. Pero es un gran técnico, le dijo, puta, es exitoso. Es color vuelto. La luz a luna. Es color, la tía Paola. La luz a luna. ¿Qué dice? Chilindrina, usted no es el papá de Elmo. Ah, es que tenemos un suscriptor. Hay un suscriptor, el monudo, ajá. No. Va, espérate. Pero no. Mira, solo así lo callamos, mira, hartándose. Tráigame otro, no le sobra yo. Espérate, va. Ey, me gusta, va. Si te callaron. Yo les dije desde el principio. Lo que pasa es que comer es lo más sagrado que puede haber. Ya empezamos esa mierda. Después de pisar, diga. Después de pisar. ¿Y cómo se le da un gol? Cagando. Dale, ¿cómo le da un gol? Con la primera de la letra de las vocales y el hueputa decir la A, te tira mierda en la boca. Puta, que quede ahí, cabrón. Me imagino, me lleva 2-1. Va, espérate. Le presento a Cuca. Elías Molina, alias el Cuca. Estás Cucas. Vale, yo quería, ya les dije desde el principio, quería hacer la dinámica de hablar de fútbol una vez a la semana. Jimmy, con tu autorización, ¿te gustaría, Cerote, que traigas aquí jugadores y pedo así y que vengan de vez en cuando mi brother acá? Claro. Y si no viene Jimmy, venimos nosotros. Vale. Nada. La gente del chat, ¿les gustaría tener de invitados una vez a la semana futbolistas, entrenadores, maestros de aeróbicos, etcétera? ¿Sí o no? A ver qué dice el público. Vamos a ver, la Mara manda más aquí. El papá del pato está arisco, dice. Ese parece. Esto es más de su mierda. Ahí, güey. ¡Ah, puta! ¡Ya le va a traer la Biblia! ¡Ya le dio más! ¡Vos a ver, ya sabes! No, pero calmate, pendejo.
¡Ey, la chilindrina tiene hambre! ¡Sale caro! ¿Quién le manda algo? Gracias a Pacheco por destapar la corrupción. Esto será. Mira. Este cerote sale más barato llevarlo a Sara que llevarlo a comer. No, hombre, no ofendan al chilindrina comparándolo con mi papa. Ese es verga. Ahí está Elmo, el que dijeron que se parecía. Ah, vaya, no sé, a mí me gustaría más que los muchas. Sí, jugué en San Martín. Poco, Omar, 19. Uy, sí, jugué en San Martín, papi. Jugué en el 2004, 2003, 2004. ¿Quién es Javier Teaga? Ahí está. Con Javier, es Papalota. ¿Quién que dice? Hola. Que si hay más, dice que le gustaría venir. Venite, pues, ya, venite. Espérate, pero no, pero vamos, venite con el resto. A la fuerza te quieres meter ahí como la pobreza. Venite, ya acabaron las tortas, ya no hay. No, con eso no se puede porque las orejas son así. Es la Champions. Pero la gente puede servir de parlante. El ratón vaquero, el de puta. Mejor señal sí va a haber ahí. Vaya, los muchachos, puta, no sé, cerote, yo los veo ahí. Es que no, hombre, pásate por atrás, Chile, que tipo, ellos se pasen ahí. Toten hawaianos, los veo ahí solo parando cara, hijo puta. Desde el profe agarró la guita. Puta, no es pama, puro Ricardo Arjones, hijo puta, en concierto, hermano. Vaya. No, mira, ya mañana que tenemos el gran evento, esperamos de que nos visiten y que vean ahí el partido, como dijo ahí el compañero Jimmy. Espérate, Chamagua dice, la trompa le daré a la chilendrina. Un churro no quiere. Pero de este. A mí me gustaría que ustedes compartieran. Espérate, dame un break. Para cerrar con broche de oro, hubieras llevado al coyoludo para que los perriara a todos y a los peluches. No, cerote. Un maje que vino chulón, maje, a bailar, maje. Pero es que las mujeres, maje, puta. A huevo, pues. Coloreame esta. Vale. No sé, ¿qué les gustaría compartir ustedes? Va, hablen, cerote, esta mierda es suya. No, la verdad que gracias primeramente ahí a Jake. Por el en vivo, por estar acá. A todos, ya ves que el desmadre es el que está reinando ahorita. Y pues mañana la atenta invitación, pues $2 creo que no está caro. Nada, pero $2. No está caro. Pero así hay que... un vergo de perros. Callate, güey. Así que se vayan a dar mañana la vuelta y que vayan a apoyar. No sabemos jugar, pero va a estar ahí. No, pero tranquilo, es diversión, eso es espectáculo. Sí, hay que ir. ¿Van a transmitir el partido? Mañana no, pero me está compartiendo Jimmy que la segunda edición sí. ¿Por dónde? ¿Va a tener su canal? Por tu culo. ¡Y de local! ¡Y de local! ¡Y de local! ¡De local! El hijo puta que se enoja porque lo invade. Como el Barcelona de Madrid, claro. Mamada, ¿por dónde? Van a quedar tu plataforma y todo el pedo. Barcelonista engañado. Otro chupatorón. Ey, yo quiero hacer el reto oficial. Ajá, el reto oficial de darme verga con la chilindrina. ¡Corriendo directamente! ¡Vaya! ¡Ey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vaya, vaya! ¡Choquera! Chilindrina, ¿qué piensas ahí? Me voy a meter un gran talegazo con mi cara, que hijo de puta. No, de verdad. Sí, yo sí. La Western. Un canto cada uno. Vaya, espérate. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 Que cante Marco Antonio Solís. Te voy a cantar, invéntame. Espérate, va. ¿Aceptaría usted una pelea de boxeo contra su brother ahí? No, te vamos a contar algo rápido. No, no, no.
Nos hemos escapado a dar verga en una cancha y todos los mares esperan que nos demos verga y no nos damos verga. Pero es Basil. Siempre no, le montar a verga. Yo de verdad. Pero le montar a verga igual. Es Basil. No, da cara cortada. Puta cara de Janano. ¿Dónde tiras en el banano? ¡Písete la noche con Hernando! ¡Piso para Hernando! ¡Puta! ¡Ahí! 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 ¡Cómo! ¡Te piso, voy a parar! ¡No! ¡Rebota con tu lomo! Momento, se le extraña, puta. No, hombre, que pues sí, aquí estamos con todo. Suscríbanse. No, hombre, suscríbanse aquí y síganos ahorita. ¿Cuántos estamos conectados? Ahorita somos 1000, ¿será? Dame muy poquito, si eso se me conecta. Cerveza, se lo te estamos esperando. Un poco chini. Dice, dice la gente que si tienen problemas de hablar del tema de los amaños. Dice. No lo tenemos, pero no es bueno tocar el tema. Sí, ya pasó. No, papi, lo que pasa es que somos amigos de todos ellos y somos del pensar que en el momento que vos estás en ese momento, se puede pasar, va uno. Son temas muy, muy delicados, la verdad, uh-huh. Pero... Que hable solo la chile. Ajá. Que hable Buki. Buki. Te vas, amor. Ay, ya si lo quieres. Vaya. Espérate. Ya te leí, Henry. Ya nomás vengan las Chevy. Empezamos. Dice, el de primera sería bueno un duelo con la Chilindrina, dice. Vaya, juega. No, mira. La técnica más técnica. No, es que yo respeto a los mayores, po. Dice, hey, un silbido de primera, dice. Hey, viejas. ¿A qué hora va a terminar el en vivo? En 20 minutos. Puta, muy barato. Sí, maes, que... Pero vos querés meter más pisto y le damos más. Puta, bien vivo en 5 minutos y me mandan como $1,000. Puta. Y la gente sabe, porque sabe. Dice, hey, espérate, pero antes, gente, quiero recordarles que mañana es el evento donde vamos a estar literalmente todos los que ustedes están viendo aquí. Es a partir de las 6 de la noche en la Universidad de Don Bosco, en el multigimnasio. No vaya a creer que es del lado de la carretera, no. Es del lado que está por la entrada de Soya. O sí, por Ciudad Delgado, ¿verdad? De la Ciudadela, ok. Ahí lo único que va a tener que pagar usted son $2 para poder entrar, si es mayor de edad, y si lleva a sus niños es $1. Van a estar ahí el dólar. Les vamos a poner el flyer, ¿sabes? Aquí hay un verbo que no sale ahí, pero... Ay, yo soy 7.5, ¿viste? De zapato. Aquí está el flyer, mire. Va a estar el Dogor, va a estar el Pato, va a estar Jake, Jimmy, que está atrás, que va a estar dirigiendo el partido. Jack Sparrow, güey. Va a estar Don Chiri, que es mi papá, Baby Meshi, Hocicos de Bulba, Denny Halas, Emerson Vélez, que ya lo ven aquí, que se llama Moreno en la foto, los muchachos, el Palete Erazo, también va a estar ahí la Chilindrina, y va a estar también ahí mi brother, Jairo. Y va a llegar el invitado especial de primera. Espérate. Ahí está, enfocalo. A huevo, vea. Espérate. Ponete más. Es que en las fosas de la nariz, vea. El papá. Mira, no, pero va a llegar. La chile es la mamá. Mira, Dios, porque la mamá. La chile es la mamá. La chile es la mamá. Pero mamá aquí, pero.
Dice que se mida medio metro con Baby Meshis. No, pero es que Baby Meshis es menor de edad, más este mal lo va a matar, más. Medio metro. Más que te la saca raya, mi Dios. Ah, pero ¿no? Voy a seguir a picariño. No, pero ahí y nunca metro. Te han parado, lo juras. ¿No? Si me paran, ya me conocen, man. ¿Te claro, piden votos te piden, va? La verdad, sí. Qué vergüenza. Tacaño, ¿cómo se sienten tus papás, ma, de tener un jugador tan... Curiosamente latinos, loco. ¡Somos latinos! Dice, no, pero se siente bien vergón, maje, porque cuando uno anda en la calle, maje, fíjate que a veces hasta me tapo yo así, maje, y no es paja, piden fotos ahí la gente, porque sabe que le piden videos ahí. Que se mida medio metro con el Baby Messi. Medio metro te están diciendo. Pero no sabe, va. A que no, le dicen, se siente bien medio metro yo. Porque es el propio poder. Y ellos se sienten bien. Está bien, profe. ¿Qué dices? ¿Qué es tu apodo de la colonia? No, no, no. El mío es Pinochito. Pinocho. No, vaya. ¿Por qué elegí a Pinocho? A ver, vamos a entrar en materia. Más que aquí a hacernos mierda hemos venido. Verga, man. Es que vos a comenzar de verga. No, vos, hijo puta. El tercero te empezó con... ¿Para qué le dieron cerveza, vaya, profe, man? Empezó con el comentario. ¡Qué descabellado, hijo puta! ¡De puta! ¡De puta hambriento! No, lo que he comprobado es que el profe con dos cervezas habla mierda, habla. ¡Esperate con tres! ¡Esperate con tres! ¡Se va a cagar! Si ya está cagando, me metiste el pedo que el tiro de ya empezó. Profe, es que la cagó. Esa torta es una, si se de más, siempre va a cagar uno. No, si es la mierda de la mano izquierda, me quedó. ¿Qué sirve? Que en pedo fuera sí, le vale a ver que me tire uno dentro. No, 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 va a matar, va a matar. Mierda. Puta, si guaputa está llorando, está de la alegría que va a comer amor. Puta, hijo de puta, al SIDA. Espérate. Anda con todo pata de cama, cara llorando de risa. ¡Ey, ey! ¡Me respeto, hijo de puta! ¡Ey, culero! Te vas a leer, cuando me veas no te voy a dar la foto. ¿Qué dice Neto y Marique? ¿Puedo decir algo? Vaya. Los descabetados me la pela. ¡No! ¡No! De lado el jabón de motel. Ya, casaca. Puta, mucho de verga. Entremos ya en espérate, oye esa mierda. Oye esa mierda. Pone un moderador mío, canal de los Asadas Crew, dice. Las. Esto sí es de puto. Sí, sí, y una carne han puesto, mira, que se ¿pero qué, van a ganar platos de carne? No, por el color. O sea, depende. Ah, o sea que son racistas, ¿eh? No, no, cerote. Tenés hambre, chile. Pedile ya al muchacho algo. ¡Anda, mamo! Ya no le den, por favor, ya no le den. ¡Ahí viene la cerveza! La barra, cerote. ¿Siento, si quieres? No, hasta la mierda. ¿Cuánto te trajiste, vos? Como 10 cajas. Un 12 te traje. Está bueno, viejo. Ah, bueno. Pues no queremos nomás. Vaya. Vamos. Gracias, viejo. Gracias, viejo. Vaya. Gracias, viejo. Todo para que dejemos de mamar ahí. Nos vamos a dar una super chela de un ave. No, yo no tomo, gracias, viejo. Espérate que la voy a echar en vaso. Tírame un centro en bolero ahí. Esas son culeradas. Nah, vale, verga. Que yo. Regresando. Seguí trayendo al en vivo a medio polvo cara llorando de risa. ¿Cómo se lo está pasando, mi gente? ¿Todo bien? ¿Cuál es el de primera? Dice, solo veo reventado. ¡Oh, quiero un duelo! ¡Ey, ey! ¡Ey, va! ¡Es un duelo! ¡Quiero un duelo, yo! ¡Ay, mierda! ¡Oíme! ¡Pone cariño! ¡Ya lo oí, ya lo oí! ¡Te voy a mascar a verga! ¡Ey, esta onda es, vos! ¡Esta onda es, yo, mira, vos! ¡Te voy a mascar! ¡Puta, te
te estás jodiendo del escenario. No. Lo que pasa es que está caído. Es que te lo tocó con la espalda de Hulk, que tiene. ¡Ay, vale! ¡Vale, la chela! ¡Espérate! ¡Pero de un solo! ¡No! ¡De un solo, sin culerada! ¡Dale, esto me cuesta! ¡Esperate, que fue el del primer día! ¡Así me diste el primer día y te sentaste todo! ¡Vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Yo solo! ¡Dos! ¡Uno, pa' dentro! ¡De un solo, Acerote! ¡De un solo! ¡Ay, la regué! Esta está helada. Lo que pasa es que vos ya jugado profesional de la cerveza, niño. Esta cabrona está muy helada. Ay, huele a la puta. Gas de llorar de esta mierda. Puta, inventa, esto canta. ¡Inventame! Vaya, el mejor partido que jugaste en tu vida. Entremos en materia ya. Cuando saliste al baño, creo que saliste, estuvimos hablando. 2003, Platense Coca-Cola, tercera división para subir a segunda. Veníamos con un marcador en contra de 2-0. El partido de vuelta fue en el Cucatlán. Y habían hablado mierdas, que éramos indios porque jugábamos en Zacatecoluca. Pero todos éramos de San Salvador. Ajá. Entonces cuando venimos al Cucatlán, ya todos habíamos jugado en reserva. Ganamos 5-2, ¿va? Uala, nos fuimos al extratiempo. Partida de cara. Nos fuimos al extratiempo. Y ganamos 1-0 faltando 2 minutos. San Pedro, 3 goles. Y subí a la Chile de tercera a segunda división. ¡Subí! Le regalé una medalla a yo a él por el huevo. Te dio un ascenso, chico. ¿Cómo está eso? ¿Ahora jugó? Humildemente, pues no, casi. Yo creo que está viniendo. Ahí, oye bien, en los escudos ahora el jugo. Vale. Y en primera jugada yo la hice tú. Siempre pongo un pase de gol en la final importante, las pongo. Mete un porque gol. Porque cuando subimos con Atlético Marte, yo puse el mete pase. Mete un gol y regala uno. O sea, que le gusta poner emoción al partido. Solo es para el intercambio. Le gusta poner emoción. Espectáculo. Sí, el espectáculo. El Iguapota mete de espalón. Jairo, ¿tu mejor partido? Pues fíjate que mi mejor partido en este sentido ya... No como jugador, sino fuera de las canchas. Ya puta, como técnico. Auxiliar. El principal era Palma, Juan Carlos Palma. Fue un... sí. Una final, de hecho. Espérate. Ahí está hablando de la mierda. Deben empacha a medio metro y le sacan los gases. Ay, mirá. Con ese hijo de puta me van a dar otro duelo. Cada vez. ¿Te imaginas agarrar a ese puta aquí? ¡Poné la música que le quiere al verga! ¡Ponelo! Estos hijos de puta, que de verga. Vaya, mejor partido. No, fue para mí, mejor. En mi opinión, fue una final contra nuestro archirrival, por así decirlo. Es como el fútbol sala, es como un Alianza Paz. En fútbol sala es San Jacinto Soya. Una final, yo creo que Franco, no sé si estaba ahí. Fue una final de 3-3. Espérense, cero. Es que no. Es como. Fue como. Perdón. Es la rivalidad. Como Paz Alianza, en fútbol sala es Soyapango, San Jacinto. Una final de un 3-3 en el tiempo. 2-2 en el tiempo normal, 1-1 en el tiempo extra. 3-3. Y nos fuimos a penales, creo que tiramos esa vez como 9 penales, si no me equivoco. Hubo un penal que estaba. Pero ganaron. No, porque la final que yo jugué, yo metí el gol del Dani. Que te cueste. Entonces, esa final, yo creo que para muchos, bueno, en mi caso, y muchos de Soya, quienes vivimos esa final, para mí fue ha sido uno de los mejores partidos, sí. Partidas. Esa final fue, si no me equivoco, bueno, de hecho, todas han sido en el Indes, pero creo que fue la con más público asistente, fueron quizás alrededor de unos 3.000 asistentes. Nuestra médica, dice. Es el mejor para mí. Perdón, verga, ahí. Venga, vengo. El mejor partido de la Chile. Chile. Un resumen, o sea, no de cuando entró, cuando era chiquito. Y le dieron pacha. ¿Qué fue de los padrinos? Un resumen del mejor partido tuyo. Ey, como que usted agarrara un libro y tachara en amarillo todo lo más importante. A ver, subraye. Puta, prepárate, man. Geográficamente, No, lo mismo que vivimos con Chamao, lo vivimos en el 2003 con Platense. Ustedes son como siameses, venían pegados. Lo que pasa es que nos conocimos ahí en el barrio La Vega.
Desde los, este tenía 8 años, tenía 10, y desde ahí comenzó una amistad bien bonita, la verdad. Qué vergón, man. Amor a primera vista. A veces, a veces. Nos hicimos a mamar un bicho para el Nintendo. ¡Qué de verga! ¡Vamos con el jugador más importante! El de primera, el mejor partido. Sí, porque es el mejor partido que he hecho es aquel que no he jugado. Qué lindo. No, o sea, todo. Pues, humildad. Todos, todos. O sea, todos pues, son los mejores para mí, los mejores que he hecho. La verdad. Tírense otro. Tengo palabras ahí. Vergón, ahí aplauso para el de primera. Pero le quiero dar vergo a un cerote que lo está agarrando, lo está detonando ahí. A ver, la gente del chat quisiera hacer algún tipo de pregunta antes de finalizar el live. De antemano les digo, normalmente esta mierda termina hasta las 12, cerote. Pero yo me comprometí a hacer una mierda en TikTok con Elena Villatoro y obviamente es más importante que este verbo es cerote. ¿A dónde la vas a ver? No, aquí, pero es un live. Hagámoslo. Si ustedes quieren, podemos seguir el de verga en TikTok. No. Ah, TikTok no. Hay un lugar que me espera. Tienen un hogar ya. Tengo esposa también. De esto. Un lugar que me espera. Va, pero espérense. Es que aquí la va a seguir cagando este güey. Pero sí, ya está diciendo que mi compadre va a alguien. Ya me voy. ¡Pero ahí está! Ey, dos cervezas se tomaron, te lo mandaron a la mierda. ¿Qué no toma Pilsener? ¡Solo Golden! No, se toma. Chaparro, toma. No, la mierda para las mujeres, Mirno. Ah, la mierda. Decir, ahí tengo una de Mirno. Ahí ya te está escuchando. Mira, no, pero fuera de broma. ¿Cuándo lo dejamos la próxima visita, la siguiente semana? Yo digo que el otro año dejarlo, man. ¿Cuándo? ¿Cómo tener la agenda? Otro año, man, porque ahorita. Sí, ahorita está. Estás ocupado. Agenda llena. Jake, vengo llegando y ando bien a verga, maje. ¿Quién son estos majes? Los muchachos crew, tenemos acá al mero Ernesto. Tu marido, Emerson, ya ando a verga yo. El de primera, tenemos a... Puta, se me van los nombres. En vez del de primero, mejor el cuarto de pollo, cara llorando de risa. ¡Cuarto de pollo! ¡Ey, respeto, cerote! Respeten, respeten ahí al maestro. Más aquí ya vemos puras leyendas, man, la verdad. Se fue el cuarto bañado. Ya casi vamos finalizando el en vivo, señores. Ey, ey, anda con todo. No, espérate, va. ¿Para cuándo dejamos la próxima visita? ¿El siguiente partido cuándo es? Que la gente no lo diga, hombre, mejor. No, hablemoslo mañana después de esto, porque necesito cerrar unas cosas para poder oficializarlo. Porque todavía estoy hablando. Pero o sea, hagamos la visita semanal, cerote. Esta mierda está vergona, más. O sea, nos le hemos pasado de lujo, más. Una mierda vergona, sí, estar informando. No, yo invito a cerote, esa mierda no se preocupe. ¡Se pega! La familia Peluche vino. ¿Cuándo hacemos la próxima visita? De entrada, ma. La otra semana, si tenés tiempo. Sí, quiero ver. ¿A dónde fuiste, Chile? Hagámosle el próximo jueves de amigo, va. Jueves de amigo. ¿No te asustaron hoy? Ey, ahí tengo un par de mierdos. ¿Qué pedo? Sí, el mierno. Sí. A huevo. Mi amigo Emerson Ramírez. Los mejores goles de Cietillo son de cabeza. Te están detonando. No, pero ya ves que ves los videos ahí. Gracias, papi, ahí por ver los videos. ¡Lindo! Bien. Pero cuando ya no le den ni mierda, foto. No, ya vas a ver. Y grabarlo, decir, vas a ver. Ahí voy a estar leyendo. No te voy a dar fotos, nada. 5 barras. Es que a veces el copy me puede pisar, sí, me puede detonar el aire.
Sí, después. Pero para la próxima lo voy a revisar y voy a... Ajá. Bien, señores, de antemano, pues, muy agradecido con cada uno de los invitados que estuvo por acá. Por mí hubiéramos seguido, pero me comprometí a otra mierda. No sabía que se iba a poner tan vergón, cerote. La verdad, qué vacil más vergón. Más gracias a todos. Puto, una mierda. Gracias ahí por el patrocinio. Es lo que, es lo que, es lo que me llegaría a tener. Gracias por el patrocinio de las tortas. Y a huevo. No, es al público, el público exquisito, como dijo aquel, más la verdad. Gracias a todos. Pero les quiero decir desde ya, yo sé que muchos van a quedar con ganas de que esto siga. Los comprometo para el próximo jueves, están todos invitados. Démosle, papi. Si quieren venir. ¿Cuánto me vas a dar allí para el otro jueves? No, 25 por gol dijiste, hijo puta. Sí. Tome, pero allí para que... Va, que solo a vacilarte veniste, hijo puta. Estos más te agarraron como pichinga, man. Pero no hay problema, hijo. Vaya, espérate. Los comprometo para el próximo jueves y desde ya les digo, les voy a tener cena y les voy a tener un vergo de birria. ¡Cena la! ¿Y qué pedo con el Buki cara llorando de risa? Espérate, y aparte... Aparte, me voy a comprar una docena de sillas, hijo de puta vergona. Para que el profe no esté jodiendo. Para que el profe no esté jodiendo ahí. No, me voy a arreglar el parte del show. Vaya, hijo de puta. Después de que te hizo leña. Y para el profe, dos tortas de un sol. ¡Para que le dé hablar tanto! No, porque ahí tengo una buena cena. Entonces, tenés que tener una buena cena. ¿Tienes una pizza, dona? ¿Vos? Para mañana, señores, tenemos la... La atenta invitación a todos ustedes, vamos a tener un partidazo, ya vieron qué personajes vamos a tener. La verdad es que están todos invitados, la entrada está súper barata, $2 si es mayor de edad. Y ya va, dice, ya va. Saludes a Taponcito. Voy a cagar, que vengo. De mi parte, señores. ¡Ey! ¡Ey! ¡Este va puta! ¡Esperate, esperate! ¡Espérense, cerote! ¡Que no hemos terminado, cerote! ¡Que me hubiera tirado un pedo allá afuera! ¡Ah, vergón! Quiero invitarlos a todos, señoras, a que se vengan a unir al TikTok. Uy, porque ahorita voy a estar en... ¡Espérate, vos! ¡Ah, me le da saludos a Elena! ¡Jake3X! Voy a estar en vivo ahorita en TikTok. Vamos a estar compartiendo con Elena Villatoro. ¡Papi, ahí me le da saludos a Elena! ¡Que la quiero mucho! ¡Vergón! Y la atenta invitación a todos ustedes a que el jueves vengan. Mañana 6 de la tarde, señores, 6 de la tarde, 6 de la noche, tenemos este evento donde vamos a estar participando todos los que ustedes están viendo acá. Dice, ¡anda, dormite, chiqui! Dice Jimmy que no va a poder venir porque va a firmar la película 300. Dice. Aquí está la invitación. Vamos a estar el Dogor, el Pato, Jimmy, Don Chiri, Baby Meshi, Denis Salas, Emerson Belli, va a estar la Chilindrina, los muchachos, el Paleterazo y también va a estar nuestro querido amigo Jairo. Y el jugador, Jairo, el primer invitado. Y el de primera de invitado especial, señores. Así que bien, muchachos, nos vamos para ti, dos. Ahí echas agua, más. Nos vemos también el jueves de regreso. Vamos a tener ya una mierda mejor, más preparada. Una mierda vergona. Y esta fue una de Chaveta Aventura. Vamos a tener una mierda preparada para el jueves. Ya una mierda más vergona. Y nos vamos a despedir con el himno de la Alianza que dice... Alianza, Alianza, Alianza campeón. Tú tienes la gloria de ser mejor. Tu pueblo te aclama como el vencedor. ¡Allá el nombre! Te pertenece por ser valiente y luchador. Tú tienes ya la corona y el honor de triunfador. Y la chili, la mamá, la pelona.